¡Playball, amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Jugando con Edu. ¿Está la luz encendida? Sí. ¿Es de noche? ¿Es de día? Hoy estoy aquí con mi Javi. Hola, Avi, ¿qué tal? Hola. Hola, chicos. Caracola. Bueno, hola, Caracola. Eso digo yo. Hola, Caracola. Bueno, estaba programado jugar con los amigos de Ábrelo Game, pero resulta que estábamos hablando con ellos, tienen un problema técnico. ¿Cómo se dice? ¿Técnico o técnico? Técnico, ya empezamos. A ver, técnico. En el chat, amigos, ¿cómo os gusta más que lo diga yo? Técnico y punto. Problema. Esto vale por mil millones. ¿Problema técnico o problema técnico? Bueno, el caso es que técnico. Están intentando solucionar su problema técnico. Mira, Briana me dice que técnico. Sí, a lo día, vamos a jugar con miembros hasta que se puedan unir los amigos de Ábrelo Game, ¿vale? Yo estoy un pelín oscuro, dejadme un segundito. Avi, ¿me enciendes la luz o...? Bueno. Que no, que es broma, que es broma. Un segundo, webcam. A ver. Filtros, le quito aquí, lo voy a poner un poquito más claro. Toma ya. Así estoy más guapo. Así ya no he tomado el sol. No, bueno, venga, vamos allá. Vamos a jugar con miembros, ¿vale? Vamos a jugar con miembros y ya sabéis que dejamos algún huequito para los amigos que no son miembros, ¿vale? Para el resto de amigos. No escribir en mayúsculas porque hay por ahí un bot de que está borrando los mensajes, ¿vale? ¡No se escucha! Me dice... ¡Oh! Dice que no se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Bueno, ya empezamos. ¿Cómo que no se...? A ver, ¿se escucha o no se escucha? ¿Quién ha dicho que no se escucha? ¿Emilia? ¡Hola! Edu, ¿vas a saludar? Sí se escucha, dice Victoria. Dios, me estáis volviendo loco. Gracias, amigos. Gracias. Vale. Es que ese es el problema que tenía nuestros amigos de Ábrelo Game, que no escuchaban, que no tenían problema con el sonido, pero lo están intentando solucionar y en cuanto que ellos puedan, jugamos. Mientras vamos a ir jugando con miembros, yo le doy aquí y con amigos, con todos los amigos. Pero los miembros tienen preferencia. Vamos a darle, creo que es online, ¿no, Avi? Create a game. Vale, un segundito que tengo que poner aquí. La pestaña. En Norteamérica, ¿vale? Eso, miembros, Norteamérica, chicos. Norteamérica. Norteamérica. Vamos a poner aquí el código. Ya mismo. Vamos a poner código monjas del domingo. Y ahí lo preparo. Créate game. Estoy yo ahí tapando, ¿no? Creo que sí. A ver, ¿estoy tapando? Sí, estoy tapando. ¿Cuántos? Dos, ¿no? Avi, dos. Sí. ¡Oh! Ahí está el código, Avi, métete. Métete mientras Avi se mete, voy a saludar. Adrián Albano me dice, Edu, me saluda, soy Vale. Claro que sí, Vale, un saludito. Álvaro, un saludito, amigo. ¿Qué tal? Otra vez por aquí te veo. Hola, Edu, soy Julia, me dice. Un saludo, Julia. Bueno, dejadme que salude a los miembros del canal, que ya sabéis que una de las ventajas que tienen... ¡Ah, ya está, Avi! No. Es que no. Tú te llamas a la Simorgader. Oh, ¿y yo por qué no estoy? ¡Oh! ¡Qué lío! Vale. Simorgader 1. Ahora todos somos... A ver, amigos, no pongáis el... No, si soy yo, lo que pasa... ¿Sabes qué es? Pues como tú te has puesto Simorgader, para que no haya Simorgader, no. El juego ha puesto Simorgader 1. Vale, pero no te alteres. Entonces, que para alterarse ya juego, estoy yo. Y ahora me tengo que salir. Te cambias el nombre, porque Simorgader soy yo, ah, y bueno, soy la pues original. Entonces me pongo Harker... No me deja mucho. 14. Eso es 15. 1431. Ahí estoy yo. Harker 1431. Le doy a intro, ¿no? Créate game. No hace falta darle a intro. Bueno, es que no iba. Voy a saludar a los miembros. A Lodía Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Está por ahí se también crea, Briana. No se crea. ¿Qué ha pasado? Ahora. Ahí está el código. Venga, entra tú, Avi. También está Isabel Verónica, Jennifer García. Jennifer, te espero luego en Twitch, ¿eh? Bueno, y a todos los amigos, os espero luego en Twitch. Voy a hacer directito de terror luego. Noelia Sevilla. Cámbiate el color, anda. Victoria López. Espérate, voy a poner el código, si no... Bueno, venga, a ver, espera, cómo... Cámbialo tú, si venga. Se le da customice, ¿te pones el rojo es? El rojo y me pones... Otro sombrero, el de murciélago. Ese es muy bonito. Y entonces ya ahora ya ese en teoría... Es muy bonito. Victoria amarillo. López con su huevito de dragón morado. Venga, vamos. A ver, participantes, voy para allá. Los miembros que no haya saludado, ponedmelo por ahí, ¿vale?
Entonces, voy a poner el código en la pestaña Community. Quiero decir comunidad. Es que estoy aprendiendo inglés. Claro que sí. Espérate, que la he liado. Yo le enseño. ¿Que la he liado? ¿Que la he liado? ¿Qué has hecho? Oh, bueno, no sé, venga. Código. Código monjas. Ahí pone monas. Código monjas domingo. ¿Pone domingo, Abby? Es que no veo. Y ahora el código es QX, empieza por QXR, ¿vale? Ya está. Público, no, uy, casi. ¡Ahí! ¡Hola, Benjamín! ¡Claro que te saludo, amigo! ¡Claro que te saludo! ¡Uy! Te han borrado el mensaje, Benjamín, por poner muchos emojis. Eso lo tengo que arreglar. Venga, amigos miembros del canal, os estamos esperando. Ahí entra. ¡Oh, qué guapo! ¡Noelia se ha puesto la calabaza! Por cierto, ya estamos preparando nuestro primer vídeo de Halloween, ¿vale? ¡Lucy Hayoul! ¿Qué tal, amiga? Me alegro de verte por aquí. ¡Oh, está Brianna! ¡Alodía! Y Jennifer también con la calabaza. Y Sabero, Abby, ¿tú me dices cuándo pongo el código para todos? Venga, ya. ¿Ya? Sí. Venga. Hay tres huecos, amigos, tres huecos. Ahí tenéis el código para todos los amigos del canal que no son miembros. Ahí tenéis el código Prado Regis. Ahí tienes el código. Ya. Venga, ya está, ya está. Ya han entrado ahí los tres amigos. ¿Qué quieres, Xavi? Darle a estar. Venga, si empezamos. No, si no empezamos con el juego de las monjas. Papá, si no empezamos, si no le das a estar. Oh, Lucy, hoy no puedes jugar. Oh, qué pena. Bueno, pues el próximo día, Lucy. Que si no le das a estar, no podemos empezar. Ya te he escuchado. Es que yo estoy a todo. Es que no me contestas. Sí, Abby, yo es que estoy a todo, entonces, amor. Entonces me creo que no. Yo es que estoy a todo, mi vida. Yo estoy a todo. Venga, vamos allá. Vamos a hacer misiones. A ver. Yo hay dos personas a las que no me creo nada, que son... ¿Abby y...? ¿Abby? Bueno, la otra me la callo. Y una que me da mucho miedo, que es Lucy, pero hoy no se ha metido. Creo que Jennifer se ha puesto... Ah, no, ¿quién se ha puesto? Sí, Jennifer se ha puesto... Eso, este traje me da mucho miedo, pero el que me da miedo es el que se pone Lucy... ¡Hola, Serafín! ¿Cuál era el nombre tuyo, Serafín? Me lo has puesto antes en el chat, pero es que no me acuerdo. Ponme el nombre por el que te quería saludar, Serafín. Me lo has puesto antes en el chat. Me lo ha puesto antes en el chat. Dice, salúdame por este nombre que está en la cuenta de mi padre. Me ha puesto Serafín, que es miembro del canal. ¡Ay! Muerta Jennifer. ¿Han matado a Jennifer? Y a Lucas. Dios, ¿cómo matan tan rápido? Porque hay yo estaré impostores. En Twitch, Edu, que ayer no hiciste. No me dejó Abby hacer Twitch ayer, Nuria. No. Porque me prometió que iba a ver la peli conmigo y la es vio. Que ayer estuvimos viendo el gran rollazo de... ¡Que no era un rollazo! ¡Padre, no hay más que uno, dos! Oye, para, no digas que es un rollazo. No, yo paro. No digas que es un rollazo. Yo paro. No. No era un rollazo, y todos actuaron fenomenal, ¿verdad? Sí. Es pero Noel, es... escucha, estate al chat. Vale, estoy al chat. Venga, pero... no, ahora dale para arriba. Vale, le doy para... aquí, a esto. Venga. No, que veas lo que han ¿Qué han dicho? Puesto? ¿Qué han puesto? Hola, Edu. Eso no cuenta. Hola, RSR Fabs. Venga. Es Noelia, dice Brianna. Si me lo dice Brianna, yo me lo creo porque... Dice, es Noelia y además ha reportado, o sea que yo me lo creo. Yo me lo creo porque Brianna... No, dice... ¡Oh! Pues he votado a Isabero. No. Sí, he votado a Isabero. Papá. A ver, F en el chat. Me he equivocado. Menos mal. Bueno, Noelia, es que te han visto, hija, te han visto. Oye, hija, soy yo, ¿eh? Ya, pero eso es una expresión. Da igual. Eso es una expresión. Da igual. En Andalucía se dice mucho eso de hija o chiquilla. Tú sabes, cuando yo, la primera vez que yo salí de Andalucía, me fui a Valladolid a estudiar un curso de cine. Ajá. Y ahora yo cogía y me ponía allí con muchachas que estaban en el curso conmigo, compañeras, y decía, chiquilla. Y se enfadaban. O niña, decía. Y se enfadaban. Digo, bueno, no sé si niña, pero chiquilla sí decía. Digo, a mí no me digas eso. Y bueno, si es que en mi pueblo se habla así. Diez segundos. Como no vayas tirando al reactor, a lo mejor morimos. ¿Qué dices? ¿Y dónde está el reactor? No, ya lo he parado yo. Uf, entonces, ¿para qué me angustias, Xavi? ¿Para qué me angustias? Mira, aquí tengo una misión. Oye, hay que admitir que mi skin es la más guapa, ¿eh? Hay que admitir que mi skin es... ¡Ámbar Rodríguez! ¡Hola! ¿Qué tal, Ámbar?
Hay que admitir que mi skin es la más guapérrima. No, ¿cómo decís ahora los modernos? Está facherísima, ¿no? Facherita, ¿no? ¿Cómo es? Facherita. Está facherita. Está facherita. Está facherita a tope ahí. El juego no se escucha. Gracias. Bueno, tampoco hace falta escuchar. Gracias, Teresa, gracias. ¿Qué quieres? Ya está, ya se escucha. Isabero, no me vayas a matar. Antes te boté sin querer, te lo prometo, palabrita del niño Jesús, que fue sin querer. Y con el palabrita del niño Jesús no se miente. No, no, con el palabrita. Si digo palabrita del niño Jesús. No se miente. Es, ya podéis decir lo que sea, que eso es verdad. Vamos, mil por mil. Ahora, otra cosa es que diga palabrita del niño Novita. Entonces. Entonces ya es mentira. Entonces ya se está apagando el oxígeno, que vayas donde el oxígeno. Pero Abby, si yo no sé dónde está el oxígeno. Pues las está? Flechas rojas y amarillas te lo dicen. Vale, gracias, hija. Pero si está todo el mundo ahí, ¿para qué voy a apagar yo? ¿No tiene que apagar todo el mundo? Con que lo apague uno ya vale, ¿no? Qué verdad. Con qué que lo apague poco, uno ya vale. No, porque yo juego a los juegos de terror en Twitch. Que bueno, 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 bueno. Que de clip, me estoy bajando los clips de los sustos. Ya está haciendo spam. No, no es spam. No es spam. Sí, spam. Es que tú no sabes los gritos que meto por la noche ahí. No, ya no. Sí, sí que lo sé. Hola, Edu, me llamo Amanda. Lo sé, Amanda, pero es que se me olvida. Pero gracias por recordármelo. Amanda acaba de dar un super chat. Que es mundo. Un saludo, Amanda. Ahí está, un saludito y un super Playball para ti. ¡Playball! Bueno, yo ya he acabado mis misiones. Yo que tú me daba prisa en acabar las tuyas. Yo voy fenomenal. Me queda solo una. Me queda solo una. Tengo que bajar y subir. Venga, voy. Bajar. Por aquí no. Yo sí. Me voy a ver las cámaras. Pero está cerrada, porque... está cerrada la. Ah, no. Yo voy a ver las cámaras porque ya. A ver, moradito. He acabado de. Moradito, marrón y negro. Moradito, marrón y negro. El truco ese de acabado las misiones lo dicen mucho los impostores, ¿no? Sí, pero como yo no soy impostor y he acabado mis misiones, estoy viendo. A mí me queda uno en Communications. Tengo que bajar. Eso es sospechoso, ¿eh? ¿El qué? De los impostores. ¿El qué? ¿Lo que yo digo? Sí. Ah, tú sabrás si soy impostor. Pues sí, sí lo sé porque estoy mirando tu pantalla. ¡Arte con Isa! No escribas en mayúscula porque te. Miembros y gente que esté jugando, no veáis el directo. Vale, eso es verdad. ¡Arte con Isa! Que te estaba comentando, no escribas en mayúscula porque se te borra el mensaje, ¿vale? Solo a Arte con a ella y a todos. Si escribís en mayúscula el mensaje se borra, ¿vale? Yo ya he terminado mis misiones. He ganado entonces, ¿no? No, ahora ve... Me ha matado. ¿Te han matado? Voy a reportar mi cuerpo, anda. Ah, sí. Mira, ya la han reportado. Así que pájaro loco es Lucía de Linares. Pues un saludito, Lucía. Pájaro loco está siempre por aquí, Lucía. Muchas gracias. Sabía que era ese. ¿Quién? Este. ¿El que me ha matado o la que me ha matado? Ah, tú lo sabías, vale. Pues yo sé, ya sé quién es, el que ha reportado. Vamos, más claro agua. Encontré a Abby en seguridad. Y no la mataste tú. Vi al naranja meterse por las tardes. No me fío del morado. Yo tampoco. Yo tampoco. Mentira. ¿Alguien cerca? No, dice que no. Yo lo vi todo. Alo Sánchez dice mentira. ¿Alguien cerca? El naranja lo mató y no lo reportó. Hombre, caro. A ver, ¿qué hago? Voto. A ver, amigos, ¿qué hago? Voto al. ¡Olivia, un saludito! ¡Voy a jugar con vos! ¡Venga, en la próxima entras, Olivia! Miembro del canal de Argentina. I love you, I love you, I love you, I love you. No me dio tiempo, venga, voy a... I love you. No me seas tonto. Venga. ¿Es tonto? Yo ya he votado, yo ya he votado. ¡Hola, tonto? Nerea! Ha venido Nerea, Abby. Un saludo, Nerea. Me voy a enfadar si no me saluda. Venga, ve enfadándote ya. Como, mira, mi madre dice cuando... ¡Vos no tan imposto! Bueno, pues no, bueno, no pasa nada, es un es juego. Es que es tonto. ¡Usía! No sé si... Se dice Usía, ¿no? Le digo tonto de broma, que sí. Sí, mi amor, sí, mi amor. Y yo le digo... ¿Quién es pues, la niña más escucha, bonita? Que vayas a... Que vamos a... Que vais a morir por el oxígeno. Vale. El oxígeno está donde las flechas amarillas. Voy, mi amor, voy, mi amor. No te preocupes, yo voy, hija, yo voy.
Mira, tú no lo ves. Es que estaba contando que mi madre dice, si te enfadas, tienes dos cosas que hacer. Enfadarte y tienes doble trabajo, dice. Enfadarte. A mí eso ya no. ¿No te lo ha dicho la abuela? No. Tienes dos cosas, enfadarte y desenfadarte. ¿Será porque papá? ¿Será porque no te has enfadado nunca con la abuela? No. Bueno, a la hora de comer, sí. Tú no lo ves, pero sabes que mi cadáver te está persiguiendo. ¿Cómo que tu cadáver? Yo, mira, estoy aquí con mi amiga, mira. Briana. ¡Ah, que tú no! ¡Es verdad! Tú no me ves, pero ¿sabes? Mi cadáver te está siguiendo. ¿Y por qué me sigues? ¡Ah, te ha salido Noelia! Bueno. ¡Oh! ¿Alguien a...? Isabero. Isabero, venga, pues ahora voy a votarte a ti. Lo siento, a los días. Voten, venga, a voy. ¿A los días? ¿Quién es a los días? A los días la naranjita. A los Sánchez. Sí, eso es. Voy a los días a los Sánchez. Hombre, a los días Sánchez se llama. Es que no lo sabe. Venga, Noelia, que aproveche. Te esperamos. Ay, mañana es fiesta. Qué mañana es fiesta y vamos a grabar un vídeo de Halloween. Mañana es el cumple de mi abuelo. Y a lo mejor sale. Mira, os voy a decir. Cocinero Nerón. No, que iba a hacer esto, Abby, iba a hacer esto. A lo mejor mañana saco en un vídeo de jugando con Abby porque soy el mejor cocinero del mundo y tengo un. No te estás enterando, mira. No me estoy enterando. Vale, es que a los días eran impostores, estaba claro, por eso la he votado. Mañana vídeo y mañana es el cumple de mi abuelo y viene mi hermano a casa. Pero mañana vamos a grabar. Mañana vamos a grabar. Pero mañana no viene el cocinero Nerón. El cocinero Nerón grabará otro día. Lo sabes, ¿no? ¿Qué? Que el cocinero Nerón no viene. ¿Qué has hecho? ¿Le has dado play again con todo el morro? Tengo hambre. Yo no podré ver el directo. ¿Qué directo, Ámbar? No, mañana no. Mañana no es el directo. Mañana vamos a grabar nosotros un vídeo. Venga, Alba, vente. Vamos a grabar, Abby y yo vamos a grabar un vídeo para jugando con Abby, ¿vale? Pero lo pondremos el viernes, porque lo tengo que grabar. Después tiene que venir el cocinero Nerón, grabar su parte. Ah, Jennifer no puede jugar porque tiene que hacer la cena. Bueno. Pero no tienes internet en la sartén, Jennifer. Tomatitos cherry. Interesante lo que me ha tocado, ¿eh? Ah, te salieron anuncios, vaya. Isabel Verónica igual. Le han salido anuncio. Eso me dicen mis padres, sobre todo mi padre. Lo de tiene dos faenas, enfadarte o desenfadarte. Bueno, eso se lo dije a Jennifer el otro día y se enfadó de verdad. Jolines. Bueno, después me dijo que no se había enfadado, pero yo creo que un poquito se enfadó, porque yo me paso con las bromas. Y después, digo, a lo mejor se lo ha tomado mal. ¿Tú te enfadas con las bromas? Nah, no, yo me paso con las bromas. Tu madre también me lo dice, ¿verdad? Dice, claro, todo lo que tú dices es broma. Pues sí. O sea, ¿qué me dice eso? Y además es verdad. Oye, ¿esto qué pasa? Ahora, menos mal. Abby, no me pongas. No. Ah, no, no me pongas los tomatitos cherry encima de del ratón. Ya la tarjetita, ¿Pero por qué no va? Que lo hago muy rápido o muy lento. Eres muy torpe. O sea, mira, a la primera, mira. Hombre, es que pues hazlo tú, que eres tan lista, venga. ¿Cuándo Animal Crossing? No lo sé, Serafín. Usía. Oye, ya se me ha olvidado. Te voy a llamar Serafín, Mira. Vale, Jennifer, gracias. Me quedo más tranquilo. Gracias, amor. Ven, que te dé un beso, ven. Ah, ¿qué tal? Tienes que pasar la tarjeta medio rápido, medio lento. Ya, Ámbar, lo sé. Pero ya sabéis que yo. Uy, nenis, que me quieren matar. Ya sabéis que yo muy hábil no soy. No por nada. Oye, me voy a. Todavía no me ha llegado la camiseta de Torporro, Abby. Me voy a quejar, ¿eh? Yo quiero la camiseta de Torporro. ¡Soy Sara! Un saludito. Pide varias, porque las vas a tener que llevar todos los días. Mira, dice que salude a su primo, a Lucía, a Eduardo, que son fans. ¿Papá? Desde hace 8 años. No, desde hace 8 años no. Mentira. No se dice mentira, Abby. Es que no llevamos con el canal. Ya, pero no se dice eso, hombre.
Es que a mí también me lo dices. No, estás... es correcto. Eso sí. Un poco mejor, un poco. Hay que ser tranquila. Papá. No lo han dicho por decir mentiras, se habrán equivocado, hija. Son amigos desde hace tiempo, pero a lo mejor han querido decir desde que tenían 8 años. Es el Rosa. No para de seguirme, dice Lucas. Bueno, ¿y cómo no te ha matado, Lucas? ¿Y cómo no te Porque a lo mejor ha había gente. Matado, Lucas? Yo creo que es Lucas. Yo creo que eres tú, Lucas. Ojo que Malicio Free, nuestro amigo o amiga de México, ha donado en el super chat y eso nos viene fenomenal para poder seguir subiendo vídeos. Así que te lo vamos a agradecer de verdad. Bueno, lo primero agradecerte porque estés aquí viéndonos. Lo segundo por ese super chat y ahora un Playball. ¡Playball! Sí, señor. Papá. ¿Qué, hija? Bota. Isabel dice, ¿vas a poner otro código? Sí. ¿Lo has pillado? ¿Bota? Bota la pelota. Bota la pelota. ¿A quién tengo que votar? A Lucas. Que papá... Dime, no, mi amor. No has entendido... Es que no me escuchas el chiste de la camiseta. Vas a tener que comprar varias de Torporro porque te las vas a tener que poner todos los días. Sí lo he escuchado y sí lo he entendido, pero... ¿Qué quieres? ¿Que encima te ría las gracias cuando te metes conmigo? Pero a ver, yo soy Torporro. ¡Era impostor, Lucas! ¡Oh, Lucas, lo siento! ¡Te pido perdón! ¡Te pido perdón, amigo Lucas! Hombre, ¿no querrás que encima de que te metes conmigo te diga... ¡Uy, qué chiste más grande! Avi, los... ¡Mis tomates! Los tomatitos me están poniendo nervioso. Mira, ya casi me he acabado la caja. ¿Has acabado ya casi la caja de tomatitos? Bueno, amigos, ahora vamos a poner otro código. Tengo que ser más rápido que Avi, porque si no, Avi le da a Play Again. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué no? Hola, Briana, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, Nenis. A ver, ¿dónde tengo misiones? Pero si estoy súper lejos. Pues te va. Pues no me sé. Voy a la cafetería. Me voy a la cafetería. Uy, Francesca. Pues bien por ti. Francesca, creo que es Francesca. ¿Me pones un cafelito mientras voy limpiando las hojas? Que tenéis la cafetería hecha un desastre. Edu, ¿no ibas a jugar con Abrelo Games? Sí, Elena. Pero tienen problemas técnicos. Tienen problemas técnicos y está. ¡Oh! ¡Malicio Free! Edu, ¿me puedo unir en la siguiente partida? ¡Oh! Es que. No te puedo dar el código a ti solo. Quiero decir, es que es no lo puedo hacer, amigo. Quiero decir, ¿cómo te paso el código? Te agradezco mucho ese super chat. Pero si en lugar de poner un super chat, te haces miembro del canal. Que es súper baratito, te va a costar igual con Super Chat. O meterte en el primero en los juegos que queden. Claro, pero no, pero si se quiere asegurar, si quiere poder jugar seguro y no esperar a que haya la suerte de entrar el primero, si quieres jugar seguro, lo mejor es hacerte miembro. Te cuesta igual con Super Chat, más o menos. No sé exactamente cuánto cuesta el Super Chat que has puesto y tal, pero bueno, son 3 euros y con una vez que pongas el. Te hagas miembro. Ya puedes jugar todas las veces que juguemos en el mes. Si es lo mejor. ¡Míralo! Ay. ¡Malicio! ¡Es que se ha hecho miembro! Ah. ¡Claro que sí! ¡Malicio Free! Mira, Malicio Free, venga, Playball para un ti. ¡Un saludo, Malicio! ¡Playball! ¡Claro que sí, Malicio Free! Tienes ahí saludito de Abby. Ya eres dragón de plata. Tienes un montón de ventajas. Entre otras, veo tus mensajes súper rápido porque tienes el nombre en verde. Te saludo. Porque es más fácil ver tu nombre. Tienes el huevito de dragón. Y además, ahora en la pestaña comunidad, amigo Malicio o amiga, vete yendo a la pestaña comunidad del canal de YouTube. Ahí está puesto el código, ¿vale? Han matado a Francesca. Vete yendo para allá, localiza la pestaña comunidad porque ahora voy a poner el código nuevo, ¿vale? Cuando empecemos la próxima partida. Uy, me gusta el nombre de loca. Creo que te voy a votar. Tú sabes que yo cuando era pequeño quería ser psiquiatra. Para curar a los locos. Me gustaba mucho. Ay, como Harley Quinn. Me gustaba mucho. Bueno, pues entra al chat que acaba de recomportar un cuerpo. A ver, estaba en las cámaras, dice Simorgader. Briana ya ha votado. ¿A quién has votado? Bueno. A lo mejor la skip. Briana. ¡Nenis! Dice Duteador y por eso te sigo. Gracias, Neni. Gracias, Nenis. Gracias, Edu y Abby. Los quiero mucho y tengo 12 años, dice Malicio. Con ese super chat desde México, nuestro amigo de México. ¡Playball!
Playball para ti, Malicio. Nosotros también te queremos. Muchísimas gracias, sobre todo por estar ahí. Por estar ahí viéndonos y apoyando. Venga, ¿qué vas a Solo me falta una tarea, dice Loca. Uy, uy, uy. Yo creo que es Loca. No tienes prueba. Voy a votar a Loca. No, es que eso de me falta una tarea. Oye, ¿ya te has zampado todos los tomatitos? Sí. Almendra, Anaís, un saludito. Oh. Yo no comento casi nada, dice Jorge Mercado. Pues un saludito para ti. Hay que comentar cosas, Jorge. No era Loca. Que no, que Lucas ya lo hemos eliminado antes. Loca, no Lucas. Es que Loca. Le hemos dado a Skip. No, yo no le he dado a Skip. Ya, pero como la mayoría le ha dado a Skip, ¿sabes? Mira, Jadilla. Papá. Jadilla Nureddin es nueva amiga. Pues un saludo. Un saludo, Jadilla. Escucha. Nureddin, que me encanta. Como la mayoría le hemos dado a Skip, no hemos. Ah, no, ¿sabes? No, lo he entendido, que no... eso lo he entendido. ¡Oh! ¡Hala! Me han matado ya. ¿Y a mí? ¿Nos han matado a la vez? No. ¿Cómo que no? A ti te han matado uno y a mí otro. Ya. Nos han matado, amigos. No sé quién me ha matado. Bueno, la rondita de saludos es al final, ¿vale? Nuria, Lara y yo te enviamos este super chat. Besos, dice Jennifer. Muchísimas gracias. Ahora no sé si mandar un playboy. Bueno, yo te lo mando. ¡Mándaselo! Muchos besos para las dos. Para Nuria y para Jennifer. Bueno, ¿qué pasa? Edu, nunca me saludas. No escribas en mayúscula, Vania. ¡Un saludito! Playboy no. Te aguantas con el playboy. Te aguantas con el playboy. Oye, ¿por qué no te gusta el playboy si lo decimos a Billo? ¿Te caemos mal o qué? Ya me puedo unir. Ya han perdido. Hemos perdido. Ya me puedo unir, dice Nerea. Venga, Nerea, ¿ya has cenado? ¿Qué tal? No, Abby, no. Me he equivocado. No. Ah, no, sí, me he entrado. Venga, voy a poner un código nuevo, ¿vale? Jope, es que tú quieres jugar todo el rato. Sin parar. Espérate un segundito. Vamos a crear juego nuevo. No me lo pongas aquí, amorcete, que no y puedo. Y Abrelo Toys, ¿qué tal va? Abrelo Toys, le he dicho que me mandara un WhatsApp cuando estuvieran listos. Vale, ahí está el código, hija. Dame un abracito, primo. Venga, un abracito. Que voy a poner el código. Venga, ¿me dejas? No, puedo jugar. Mira, ¿sabes por qué se me ve tan azul? Porque eres un pit. No. Te has comido un chicle. No, ¿sabes por qué? A ver si sabes por qué. La fábrica de chocolate. Eso no hace falta que me mandéis eso porque ya te dije que el día que... Bueno, no pasa nada. Papá. ¿Te lo explico o no? No, escucha, te has comido un chicle de la fábrica de Willy Wonka. No, como... ¿no? No, ¿sabes por qué? Ahora pongo el código, por ¿eh? Por la luz. Cuando Abby me deje. Cuando Abby por deje. Por la luz. No, la culpa Mira tienes mi tú. La, no. ¿Tu camiseta de qué color es? Amarilla. Entonces la culpa que la tiene tú. Tú. Como es amarillo, la cámara. Es verdad, amigo. Claro, cuando pones la cámara. Cuando pones el amarillo, la cámara dice: uy, hay mucho amarillo. Hay que ponerlo más azul. Qué guay. Venga, espérate, venga, vamos allá. Puedo cambiar el color. Espérate que ponga el código. Vale, pero espérate que voy a poner el código. Personal, a ver, el código, ¿dónde está? Jugando con Edu. Venga, editar. Y voy a poner el código nuevo que empieza por EH, ¿vale? Por EH empieza el código nuevo. EHF. ¿Ya está? No digas más. Vale. Yo ya estoy bien. Te abriré las puertas del alma de par en par. Ahí está el código. Venga, ir entrando. Y ahora cuando... Ven. Espera, que tengo que estar atento. ¿Dónde? Tú me dices, mira, ha entrado Isabero. Ha entrado Ámbar. He entrado yo. ¡Malicio! Bien, Malicio, nuevo miembro y ya ha entrado, muy bien. Que yo he entrado y no me has dicho que yo he entrado. Porque tú estás siempre ahí, Simorgader. No, pero da igual, tú tienes que decir Simorgader ha entrado. Dilo. Venga, que lo pongo, ya. Dilo. Simorgader ha entrado, bien. Sí, que no me voy a quitar. Sí, quítate que tengo que hacer cosas, hija. Que me, ¿qué cosas? Que me ha mandado un WhatsApp y puede ser. ¿Ah, sí? Puede ser a nuestros amigos de Abrelo Game. Bueno. Venga, le doy a estar, ¿vale? A ver. Que son nuestros amigos de Abrelo Game. A ver. Espérate, un segundito porque voy a escucharlo. Voy a quitarme el micro.
Pues vale, te creo. Vale, ya tengo el micro puesto. Es que estaba hablando con Ábrelo Game, que ya lo tiene solucionado. El morado, ni idea. Venga, es ámbar. ¿Tú crees que es ámbar? Pruebas es con B. Bueno, da igual. Tú el otro día corregiste a alguien, yo también quiero. Tengo el poder. Ya, tú tienes el poder. I have the power. A ver qué me dice Ábrelo Game. Ok, me dice, vale. I have the power. Era morado o rosa, no me acuerdo. Bueno, pues ya he votado morado. Si no, luego funamos al rosa. Quitaste si no, la luego... cámara, me dice. Y si no, ah, luego sí funamos verdad. Al negro. Sí, es verdad, quité la cámara para que no, para que se viera el código. Pero ya está, ya está, ya está. Venga. ¿Es en Norteamérica? Sí, Irati, es en Norteamérica. Funemos al morado, si no al rosa y si no al negro. Bueno, o sea, Abby vota por mí, ya directamente. Sí. O sea, yo ya, es que aquí no pinto nada. No. ¿Te quieres poner tú? No. Venga. No. Ámbar Wasson Impostor, si es que voto lo genial. ¡Lo has acertado! ¡Voto genial! Nuestra amiga Ámbar, ¡voto genial! ¡Votas genial! ¡Nuestra amiga Ámbar de República Dominicana! Es Sabi, dice la mini Jupitera. Perdona, yo no soy. Me parece fatal que me acuséis. ¡Hola, no Maya! Soy. David Díaz dice, nunca llego, soy torporro. ¡No, David! ¿Cómo dices ¿cómo eso? Me mira, Ámbar se parte, Ámbar se parte. Te ha pillado, Abby, Ámbar, te ha pillado. ¿El qué? Ámbar, que se estaba partiendo, digo. Porque tú lo has descubierto, ¿no? Ah, no, ha sido el negro. ¿Ah, sí? Pues ya me he liado. Entonces, ah, no, que Ámbar la han matado. Uy, qué lío. El bueno, otro... Abby vota por mí, que es más lista. Abby vota por en la suya y en el mío. Sí. Abby vota en la suya y en el mío. Y yo bien dice, Abby, te voy a escribir una carta, dice Belén. Vale. Venga, abre, mándala y la abrimos en el próximo vídeo. Bueno, el próximo vídeo que tengamos la carta. Yo también soy torporro, llego tarde, dice Mahmoud aquí. ¿Vas a jugar más con miembros? Sí, mi GoPro. Bueno, ahora vamos a jugar con Ábrelo Game y los huecos que quedes. Bueno, vamos a ver con Ábrelo Game cómo lo hacemos, ¿vale? Hola, Edu, hoy puedes ser el impostor. Elvira, si, lo que me toque. Adoro. Lo que me toque. Venga. ¡Esquipeemos! Ay, yo ahora paso de hacer misiones, me voy a cámaras de seguridad a ver lo chicos, que pasa. Los que estáis escribiendo en mayúscula, no escribid en mayúscula porque se os borra el mensaje. Se borra el bot. Vale, se os borra el mensaje. ¡Hala! Isabel me... Coge el chat, el este. Bueno, no one ejected voted. Ejected. Skip it. Ábrelo Game ya está en directo, pone Nuria Lara. Bueno, yo me voy a las cámaras de seguridad. Que os vaya bonito a todos. Bueno, hay que terminar la partida. Que tenemos que jugar con Ábrelo Game, que nos está esperando. Sí. ¿Qué es Ábrelo Game? Dice Daniela. Ah, Ábrelo Game es un canal de YouTube. Seguirle, son que son amigos. Son amigos nuestros. Son amigos de Ábrelo Game. Son amigos nuestros. Tienen otro canal que se llama. Bueno, tienen varios canales. Se llama Ábrelo Toys, el otro canal. Tienen uno que se llama Carla Art, que es la hija mayor de Mape y está muy bien, está muy, muy chulo el canal y de Carla. Tiene otro que se llama... Bueno, el tienen nuevo. Varios canales, la sí. Madre tiene uno de, cocina, de cocina también, pero bueno, el canal muy de Ábrelo Game... seguirles. El canal de Ábrelo Game es parecido al nuestro, ¿vale? Tienen juegos parecidos al nuestro, así que seguidlos, que seguro que os gusta. La que se llama Carla. Sí, Carla. Carla es la hija mayor de Ábrelo Game. Bueno, ¿esto cómo va? El chat. Vi el cuerpo. Sí, lo maté, dice Noelia. Vale, soy yo. Ah, pues te votamos. No va a ser, verás que no es. Porque los que no son impostores dicen soy ¿y yo. ¿Y para qué? Abby estaba al lado del cuerpo, pues no me fijo. Pues te juro palabrita al niño Jesús que no lo he visto. Abby, yo es que... ¿Van a jugar con el mismo código? No, Miranda, no. Pero tenéis que ser miembros para jugar, amigos. ¿Vale? Porque somos muchos. ¿Cómo me hago miembro? Dice Ricardo. Hay un botón que pone unir... Hemos ganado, venga, avísame. ¡Hemos ganado! Venga. Venga, voy a ver si puedo hablar. Hay un botón que pone unirse al lado del de suscribirse. Okay. Buenas, Ábrelo Game, llamando a Sevilla desde Madrid, ¿cómo estamos? ¡Hey! ¡Saludito para todos! ¿O un saludito, no ¿qué tal? Abby. No. Ah, Abby no se escucha, pero vosotros sí la escucháis a ella.
Sí, sí, nosotros escuchamos su voz. Que hemos tenido un taco de problema, Edu, con el sonido. Vale. Una, espérate, Avi, que te voy a... No, que le voy a preparar los cascos a Avi, a ver si puedo. Ah, vale, guay. No, mientras estamos jugando una partida de mientras, ¿vale? Vale, venga. Pues estáis vosotros... Venga, una cosa, me avisáis. Dime. Entonces... ¿Cuándo sí, estamos? Vamos, lo que tardemos en esta, ¿vale? Venga, vale. Ahora, ¿vale? Venga, avisadme. Avisadme por WhatsApp mientras preparo el micrófono y voy saludando. Ok. Venga. Bueno, amigos, pues eso, voy a preparar el micrófono, vamos a ir saludando. Avi, vente a saludar, por fin, me ayudas. Y Mape se llama Mape Corn en su canal, si es verdad. Ayúdame, Avi, ve saludando mientras yo voy preparando el micro. Vale. Para que puedas escuchar a Ábrelo Game. Los miembros vamos a jugar, dice Victoria. Bueno, ahora no sé cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a jugar con Ábrelo Game y los huecos que queden, supongo que vamos a porque cuatro abrirlo, ¿vale? No hacemos nada. Es que creo que ellos son cinco. Oye, ellos son tres. Está Mape, está Pues Manu. Si somos cinco y hay dos impostores... No, pues bueno, no. Con porque, que te cargues a no, dos, uno no, cada uno ya. No, porque lo que vamos a hacer es: somos cinco nosotros. Ya, y luego y los otros cinco. Ya, por eso, pues que con cinco no hacemos nada. Que con cinco hay dos impostores. El impostor mata a uno, el otro impostor a otro, y han ganado, ¿sabes? Claro, ya, es un poco eso. Puedes ir saludando, leyendo, hacerle preguntas a Avi. Es verdad, quieras, hacerme Abby. Preguntas. Tú mandas. ¿Quieres Ay, qué aquí? Guay, yo mando. Sí, por favor. No puedes porque tengo ¡Hala! Es que tengo que buscar una cosa, hija. Tengo que buscar una cosa. Ya, ¿no? Nuria Lara, F en el chat. ¿Cómo que F en el chat? F en el... el otro día Ángel me explicó qué significa F en el chat. Pues es file, ¿no? No. ¿Qué es? ¿Sabes qué significa? No me acuerdo en qué yo juego. Yo el otro día lo leí, pero... Que en principio del juego, no me acuerdo cuál, empieza con una muerte. Y entonces, para mostrar, pone muestra respetos pulsando la letra F. Ah. Y como mostrar, pues como era tan malo y tan cutre lo de poner F para mostrar respetos, darle a F para mostrar respetos, pues empezaron a hacer memes y pues ya ahí viene. Ah, me lo explicó mi hermano. Vale. Mi hermano es que es muy listo. Cuéntanos. Venga, un chiste. Aquí. Voy a contar ese chiste. Venga. Voy a contar ese chiste, ¿vale? ¿Te escuchas? Mira a ver si escuchas. ¿Cuándo abríais cartas de fans? Pues de vez en cuando, en los directos las abrimos. Aaron Cook. Mira, hoy podemos abrir alguna. Voy a decirle a mamá que nos prepare alguna, ¿vale? Vale. Venga, ponte aquí mientras... ¡Oh, sí! El de Fran Blanco. Es que ya lo conté el otro día. ¡Otra vez no! Es por eso, que ya lo conté el otro día. Dile a Nuria que la voy a bloquear. No, porque ahora está bajo mi poder. Aquí solo bloqueo a quien ponga Team David Bisbal. Nah, es broma. Se respeta los gustos. Estáis bajo mi poder, ¿eh? Así que cuidado con lo que ponéis en el chat. Mira, así me siento gamer, espérate. Pero mirad, si es que estoy súper blanca, salgo súper blanca, mira. Espera. Salgo súper blanca, ¿eh? ¿Burger King o McDonald's? Pues últimamente Burger King, pero también me gusta McDonald's. Team Chenoa, decir que sí, Team Chenoa. ¿Facebook o Instagram? Instagram, vamos, sin duda. ¿Minecraft o Animal Crossing? No sé. Las dos. Me gustan las dos. Team Harley Quinn también. Chan, Abby tiene el poder. Lo tengo. ¿Baile o fútbol? Baile, no me gusta el fútbol. Tengo el poder. Espera, vamos a hacerlo esto bien. Que tiro todo. Espera, vamos a hacer esto bien. Eso es. Tenemos una carta de Suiza. Tengo el poder. Helado chocolate, lo dije el otro día. ¿Te pones aquí, por favor? No, te Ay, quedas tú ahí. Me quedo yo aquí. Es que entonces, ¿cómo manejo yo el tinglao? Venga, anda, ponte aquí. Ponte aquí, hija, ven. Among Us o zapeando. Chicos, espérate que lo... Tengo que comunicaros que a partir de ahora... ¿Estás fijado que sales azulita?
ya no manejar el chat. Dejemos el cargo a alguien inferior que yo, porque yo soy buenísima manejando el chat. ¿Inferior porque soy bajito, te refieres? No, porque eres más alto que yo. Digo de poder, pero bueno, os echaré de menos. Habéis sido un público estupendo estar aquí al lado, aunque no salga, ¿vale? ¿Has mandado besitos? Sí, he mandado uno que se reparte muchos. Es que a mí no me quieren. Uno muy grande. A mí no me quieren, quieren que salgas tú. ¡Pero me da igual porque voy a salir yo porque tengo el poder! Digo, bloquea a todos los que pongan Team Bisbal. Y luego digo, es broma. Y entonces empiezan a poner... Pollo, espera, empiezan a poner Team Chenoa. Y luego una pone Team Harley Quinn y todos... Team Harley Quinn, Team Harley Quinn. ¡Ah, que me pisa ya! ¡Te he pisado, te he dado con la silla! ¡Uy, esta semana nos tiene que llegar la silla nueva, yo creo, eh! ¡Yo quiero una para mi cumple! ¡Uy, qué bien! ¡Yo también! ¡La semana que viene es mi cumpleaños! ¡Quiero la silla gamer! Tu silla está bien y la mía está rota. ¡La mía es una caca! Perdona, ¡yo quiero una gamer morada! Mira, perdona, cuando yo tenía la silla te dije, cámbiamela, que tu silla está bien y la mía rota. Me dijiste, no, la mía mola más. Y ahora que me he comprado... Cuando la tuya se rompa, te compraré una. ¡Ay, pues la voy a romper! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! No, no la voy a romper, no la voy a romper. A ver, espérate, ¿no nos han avisado los amigos de Abrelo Game, no? No. Bueno, a ver, venga, seguimos leyendo entonces, a ver. ¡Abrí mi carta, porfa, que tiene regalo! ¡Uy, Aroa! ¿Y cómo sabemos cuál es tu carta? Claro. A lo mejor ya la hemos abierto. ¿Cómo sabemos cuál es tu carta? ¿Cuál es tu comida favorita? Nosotros vamos abriendo... Vamos abriendo según nos va dando la mamá de Abby. ¿Qué día es tu cumpleaños? Mañana. El 19 de octubre. O sea, una semana... Hola, Edu, soy súper fan de tu canal. Te sigo desde 2018. Gracias, Elías. Abby, ¿ves Gacha Life? No, no me gusta nada. ¿No, ¿no te gusta? No, no. ¿Por qué? A mí me Porque gusta mucho. ¿Por qué no? ¿Tú sabes qué es Gacha Life? Vale, perfecto. No, que eso... Pero Gacha Life no era un videojuego. No me gusta. Si no sabes lo que es. Sí, porque yo lo tuve, pero no me gusta. Harley Quinn o zapeando, yo Harley Quinn. Yo zapeando a muerte. No hay cosa, es que... Edu, ¿van a seguir jugando? Sí, malicio, sí, ahora seguimos me jugando. Me lo ponéis por encima de todas las películas. Estamos esperando a los amigos de Abrelo Game. Espera, me pones zapeando por encima de todas las películas, series y todo del mundo. A ver, Abby ahora, primero, está zapeando. Lo que más quiere en el mundo es zapeando. Después su madre y su padre. No, he dicho ¿no? de pelis y series. Ah. Vale. Bueno, no sé. No sé qué ahora. No, no sé, venga, a ver. Zapeando. Dale, bro, me dice Damian. Estamos esperando a Abrelo Game. Mañana no hay zapeando. Estamos esperando a Abrelo Game. No puedo empezar una partida, si no, no empezamos nunca. Es un sobre decorado con celo de colores. ¿Y no lo abrimos la semana pasada? El del celo de colores, ok. Así, hay muchos con celo de colores. A ver. Hola, ¿estáis ya, amigos? Estamos a puntito, Edu. Vale, no. Me acaban de cortar el cuello, Edu. Vale. No, que creía que me había llegado un mensaje. Han hecho Ice Knight. Vale, no, que creía que este mensaje era de Abrelo Game. ¿Qué? Hola, Abby, ¿tienes fondo de pantalla de zapeando? Los puedo enseñar, por favor. Sí, pero los enseño yo, ¿no? Es que tengo varios. Pero es que no va a llegar el cable. Espera un segundo, que tengo orden. No, pues quítate esto. Va, espera, todavía no, que tengo un orden. Vale. Ah, que tienes un orden. Venga, va a enseñar a mí. No, vamos a hacer un vídeo de qué tengo en mi móvil, ¿no? Y va a enseñar los fondos de pantalla. ¿Cuándo empieza? Ya mismo, Diego. El primero es este. De Morgade, me flipa Morgade, o sea. El otro día me bloqueaste, ¿no, Victoria? No te bloqueé. Si estuvieras bloqueada, no te leería ahora, Victoria. No te bloqueé, hija. Bueno, hija. ¿Qué hija soy yo? Es que hija es una palabra que decimos los andaluces. Bueno, ha salido Morgade, después sale la Lore con el pelo largo. Hija vale. Es una palabra de cariño. Espera, después la Pedro, foto que os recuerda algo en mi Instagram, no, vale. Valeria Ross. Vaya Pixels, calla. Hola, Ana Simón. Hola, Umma, ¿qué tal? Ana Morgade otra vez. Mira, Lorena Castel. Bueno, ya no. Espera, que quedan pocos. Ah, vale, Pedro, que quedan pocos. Valeria, Maya, buah, bonita foto, ¿eh? Ana Simón. Buah, del zapeando antiguo. Esta foto, fantasía pura, ¿eh? Todo el equipo del zapeando antiguo. ¿Queda una? Ah, no, quedan dos. Esta, de Pedro, Ana y Ana. Y esta de
Las sanas y la que tengo en plan de desbloqueo. Espérate. Venga, quita tu cara, que esta, tu mano, que se me ve azul. Esta. Y ya está. ¿Os ha gustado? A mí sí. ¿Te gustan mis...? ¡Oye! Es broma, Abby. Dame besos, dame besos. ¡Oh, me has tirado el micro! Que te está esperando Manu, venga. Y el Mape. ¡Uy, se ha enfadado Abby porque... Lo está haciendo para... Que lo tiras todo. Lo está haciendo para fastidiar. Oye, Abby, que Manu... Que le he dicho a Manu que iba... y a Mape que ibas a jugar. Venga, anda, vente. Voy a jugar cuando venga un juego. Vale, venga. A ver, ¿qué más pone? ¿Qué más ponéis por aquí? Venga, vamos a ver. Me gusta jugar Adopt Me en Roblox. Mi cuenta es... La, la, la. Esteban, me alegra mucho que te guste jugar. A ver. Que tengo otro mensajito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. ¡Alba! Que creo que va a jugar Ángel. Acabo de pasar por este... No. No va a jugar, no va a jugar. Me está mandando cosas. Me está mandando cosas de videojuegos. ¡Soy Micaela! ¡Un saludito, Micaela! Edu, ¿a ti te gusta esto de sapeando? Yo no sé ni lo que es, dice Julia. A ver, es un programa de la tele y a mí me gusta, no está mal. Lo que pasa que Abby es que está todo el día con zapeando. Entonces yo ya me he cansado. ¡Mañana fiesta!, dice Isabel. ¡Sí! Nosotros vamos a aprovechar para grabar un vídeo de jugando con Abby. A ver, ¿qué me dice Ábrelo Game? Ya estamos. ¡Venga, no, vamos! Con... ¡Vamos, sevillanos! Edu, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Qué pasa? El código está en el chat, ¿eh? Vale, ha puesto el código en el chat. Venga. ¿Hay uno nuevo? ¿Hay uno nuevo código o qué? No, papá, estamos en la misma partida. Pero sí, pero hay que salirse porque está entrando todo el mundo. Y a ver, no voy a... poder entrar. ¡Alba! ¡Alba! ¿Ya está? Me echabais de menos gente, pues... Venga, anda, vente para acá. Expulsa gente. Y entonces, porque tiene que entrar Edu, Abby, también el hermano de Abby. No, no, el hermano de Abby no está de paseo, no juega. Sí, bueno, pues cosas. Vamos a abandonar la partida. ¿Quién? A ver, sí, no. mejor vas a crear una partida. Mejor vas a crear una. Entonces creáis vosotros la partida y ponéis el código. Sí. Sí, vamos. Venga. Y ya tú tienes que meter gente también, Edu. Así metemos de dos lados, ¿no? Bueno, es que, bueno. Bueno, mira, mira, jugamos esta ya con ustedes dos más los que hay aquí. Eso es, mira, una vez lo abrís vosotros y ponéis el código en vuestra página, vale. Y otra vez lo abrimos nosotros. Papá, que estoy creando una partida nueva. Va, pero aún así, yo no voy a poner el código para los míos, para los de mi canal. Sí, lo ponéis vosotros, que ha dicho Edu, y después, cuando yo cree la mía, la pongo yo para los de mi canal y vosotros no la ponéis, ¿vale? Pues entonces hacemos eso, Edu. Venga, una vez cada uno, una vez cada uno. Venga, venga. Venga, Manu, pues ponlo ahí en el Discord, ¿vale? Espera, es que me sale que estoy desconectado. Amigos, esta vez va a crear la partida Ábrelo Game, ¿vale? Y va a jugar... Yo. Vamos a jugar nosotros con Ábrelo Game. La siguiente la creamos nosotros, ¿vale? Y ponemos la partida... ponemos para que juguéis vosotros con nosotros, ¿vale? Iron Cook, Iron Clip, ¿vale? A ver, espera, ¿dónde está el Discord? El código ya lo he puesto, ¿vale? A ver si... Venga, busca. Vale. Empieza por T. Qué largo. Sí. Vale. Venga, cuando lo tengáis vosotros. Bueno, tú lo vas a poner que se vea, Edu. A ti se te ve en la pantalla. No, yo lo tengo tapado. Un hilo rápido. Vale, venga. Espera un segundo. Dime cuando estéis ustedes todos y yo me meto el último. Me llamo Simorgan. ¿Qué nombre? Tengo que darle a Fame Game. ¿No, Abby? ¿Quién es este? Yo. ¿Tiene alguien? Soy yo. Javi. Es que se me olvida cambiarme el nombre, ¿vale? A ver, ¿dónde? Vale, digo, ¿qué? Aquí. Oye, que reiniciar No sé si se verá. La pantalla me va en negro. Uy, no se ve de milagro. Venga, le doy. Uy. Javi, no me pongas cosas tan rápido. No es el 3. ¿Qué? Pero si eso no es código. ¿Eso no es código? No has dicho. Empezaba por T. Vale, y no hay números. Vale. Me he equivocado, espérate. ¿No es esto? Sí, pero... Sí, por eso. Tú no has puesto eso. Bueno, pues me he equivocado. Se ha equivocado, hombre, Abby. No me he equivocado, Abby. Te lo está diciendo Mafe. No seas de angustia. Venga, ya, ahora sí, ¿no? Ya, le doy. Mira, yo. Falta José. Sí, yo ya estoy. Vale. No sé por qué no me deja. ¿Que no te deja entrar? A ver, ¿qué nos decís en el chat, amigos? La próxima la creamos nosotros. Y ponemos el código, ¿vale? Yo no conozco zapeando, dice Sofía. Bueno, no pasa nada. Además, en otros países, aquí todavía.
Pero en otros países que no son España no se conoce. Otra cosa es que se pueda ver. Se pero, puede ver. Pero no se conoce, Abby. De 3.45 a 5.20. ¿Sí? Dime. Sí, está puesto de impostores, papá. Vale, vale. Yo me tengo que cambiar, ¿eh? El primero. Que tengo puesto el traje de Carla, de osito. Y yo no soy un osito. ¿Cómo que no? Soy Lobezno. Ah, que eres Lobezno. Wolverine. Mape, tenemos que jugar a Fortnite, sí, que lo tengo súper atrasado. Eso es lo que te iba a decir. Yo también estoy igual. Yo estoy por el 38, creo, por ahí. Así que tengo que adelantar, tío, porque cuando acabe esto, nos quedamos en donde quedamos. Ya. Y tenemos que conseguir Iron Man, tío. Está guapo. Yo os ayudo, ¿eh? José y yo os ayudamos. ¿Puedes ponerlo de nuevo, que no me sale? Bueno, amigos, pues mientras entran los amigos de Abrelo Game, vamos a ir saludando. Venga, hacerle preguntitas a Abby. Hola, Abby. Ay, hola, sí. Edu. Hola, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Eliana? Victoria Jiménez dice, falta poco para mi cumple. Jolines, qué suerte tienes. Para el mío falta un montón. Para el mío, 8 días. ¿Ocho días? 8 días. Hola, Edu, eres el mejor, dice Luz Corina. Bueno, no creo que sea el mejor, pero te lo agradezco. ¿Quién me vas a comprar para mi cumple? ¿Y qué te voy a comprar para tu cumple? Un sí señor con las patas verdes. Eso dice la abuela. No. ¿De lo que te he pedido? La abuela dice, un sí señor con las patas verdes, te voy a comprar. ¿De lo que te he pedido? De oye, yo pedido... este año no he pedido mucho. ¡Oh! Los polinesios. ¿Qué es eso? La ha borrado. Lo está poniendo, creo, por el chat de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fortnite, ¿cómo vamos? Que no le llega, no le salen los mensajes del Discord y se lo estará poniendo por el chat del Fortnite. Ahí lo lleva, José. Jolines, ¿y el WhatsApp para qué está? Porque no tendrá, ¿no? Ah, vale. ¿Sabes quién es, no, Edu? Sí, claro que sí. ¿Por dónde? El hijo de mi hermano del 365 bocetos. Claro, 365 bocetos. Nosotros tenemos un libro, amigos. Comprad los libros de 365 bocetos. Es verdad, nosotros tenemos uno. Para aprender a dibujar, están guapísimos. Sí, te lo compré yo en el Corte. En Algeciras. En Algeciras. Y el cómic de Abrelo Game ya ni lo digo, que está flipante. Buah, yo me lo acabé la primera noche. Es que está, se lee del tirón. Se vicia. Está guapo, guapo. Le hicimos nosotros todo, ¿eh? Todas las letras, sí, todo lo que... Lo sé. O sea, estarás en Norteamérica, ¿no? Sí. Bueno, no sé si están... Algo pasa porque... Algo se me ha bloqueado a mí. No estoy viendo chat ni estoy viendo nada. Y no me hacen preguntas. Porque está el chat parado, algo pasa. Qué vergüenza. Mape no es. Algo pasa con el chat. Algo pasa con el chat. Es que esto está bloqueado. No puedo ver a nadie. No puedo ver el chat ni puedo ver nada. Uy, se me ha bloqueado a mí esto todo. Oh. A ver. Está empezando a entrar gente. Vale, pues tú ves jugando. Ya está ahí todo el mundo. Todos los amigos de Abrelo Game. A mí se me ha bloqueado. El 13 refabs, igual que dentro del primero. Entonces nos silenciamos, ¿no? Venga, ya. A mí no matarme, que estoy gestionando el directo. A ver si soy capaz de ver el directo. ¡Oh! Se ve ahí el chat ahí en medio. Creo que ahora ya. ¿Cómo vas, Xavi? Haciendo misiones, ¿y tú? Yo no, yo estoy con el chat liado. Por eso. ¡Xavi, cómo está! Dice Uma. Vale, yo ya estoy, ya voy a empezar. Ya os veo, amigos. Quiero dinero, dice JP Minecrafter. Yo también quiero dinero. Que me quiero comprar la Play 5. Ay, yo quiero... Da igual. Edu, eres impostor. ¿Impostor? ¿Y por qué te ponía el botón de kill? Venga, que me han matado. ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido? Es Mape, lo vi matando a Abby, dice RSR. Uy, RSR es rápido, ¿eh? Estaba con nosotros antes. Mape no es. No, yo Mape no creo que sea.
Mape no creo. Electricidad. Manu quiere ser mi amigo. Dice Ernesto. Electricidad. Que Mape no es reserva. Avi. Pruebas o viendo el directo, crack. No se puede ver el directo, ¿eh? No se escucha, sí, ya se escucha. Yo lo siento, RSR Paps, pero hueles a caquita. Uy, Mape, creo que te han descubierto. Oye, ¿por qué me matan a mí la primera? Pues porque es que maten a otro. Mape no es. Ah, pero ¿qué es esto de Mape no es? Mape no es. Pero bueno, ¿cómo os ponéis ese nombre? ¿Qué? Mape no es. Como cabras. Gracias, tío Toto, que me dice que sí, que se escucha. Ya lo sé, pájaro loco, pero no se lo digas a nadie. A ver, venga. Yo creo que voy a votar a quien me señala, evidentemente. Porque yo no soy, tío. Yo creo que es Mape. A mí eso de ponerse Mape no es. Yo lo siento mucho, pero eso es una diana para que te votemos. Es para amenizar la jornada. No lo estoy viendo. Es que pone a alguien. No veo el directo. Digo, ¿pruebas o viendo el directo? ¿Puedo quitar el voto una vez que votado, no? Gracias, de verdad. El día de echar la culpa sin sentido. No van a ser Snipe, ¿eh? Snipe no. Es que yo sé, amigos, que más de uno de aquí. Seguro Ramón Colmenares, no escribas en mayúscula que se te borra el mensaje. Crack. Un saludito. El resto no vota. ¿Me has leído, Edu? No. Ahora sí, antes no. No sé. No, tío, me han votado a mí, tío. Si yo no soy. Mape no es. Mape no. Han votado Skip. Ah, oh, GG, bien. Mape no era, ¿ves cómo no es Mape? Si yo me pongo ese nombre por algo, hacerme caso. Vale. ¿Cómo? Silencio. Ya voy, ya me lo cargo, espérate. Venga. ¿Qué ha pasado? Acabo de ver el cuerpo de fan de Abby. O Abifan, ¿cómo se llama? Abifan54. Lo he visto ahí en el creo que el de hecho de mando, ¿no? No sé cómo se llama. Básicamente, lo has visto fiambre, ¿no? Lo he visto ahí no cada vez. Fiambre, sí. ¿Has visto a alguien cerca, pa? Pues no. Bueno, vi pasar RSR Faps. Te gana mi voto, creo. Yo creo que es Manu, ¿eh? Yo voto a Manu. ¡Ah, qué bien! Hombre, te ganas mi voto, eso vamos. Sospechoso total. ¿Por qué? No sé, por decir algo, no tengo ni idea. Yo es por aportar algo en el chat, es que no tengo ni idea. También vi a Ernesto, ¿eh? A Ernesto también lo vi por ahí. Misterioso, muy misterioso. ¿Y tú quién eres, Abby? No soy yo, RSR. Yo estoy muerta, soy Simorgade. Me ha matado la primera. Pues no sé, yo skipeo. Estaba en electricidad. Vale, sí, creo que RSR Faps. No, creo que. Yo vi pasar a RSR Faps y a Ernesto. ¿Qué dices? No, yo tengo que decir una cosa. RSR Faps, creo que no estaba en electricidad, porque yo ahora estaba con un puño de gente en electricidad, ¿eh? Creo que no estaba, no sé. Yo lo he votado porque has dicho tú, he visto pasar a RSR Faps y al Lozo al fiambre, ¿sabes? Ah, vale, Jennifer. Uy, sí. A ver, yo lo siento, Jennifer. Yo digo las personas con las que me he cruzado. Los muertos no hablan. A ver. Esa frase está muy bien también. Buena, Alberto. Jaja, es verdad. Gabriel dice, jaja, es verdad. El jamón con chorreras está muy bien. No sé escribir, soy nueva en este juego, dice Manar. Bueno, no pasa nada, Manar. Tú escribe como pueda. Gabriel, estaba en electricidad. Sí, Alberto, yo te vi pasar. Voy a poner, yo no soy nuevo, vale. Pero no me entero. Yo no he votado, tío. Nadie fue. No pasa nada, pasa nada. Salteado, bien. Vamos tranquilo. Me he equivocado. ¿Qué ha pasado ahí? Yo no soy nuevo, pero no me entero de nada. Lo siento, se me ha caído en un. Ernesto tiene un hijo, tío. Venga, Jennifer, hasta luego.
¿Verdad, Ernesto? No lo mates, que tiene un hijo. ¿Ernesto tiene un hijito? Sí. Ya me he silenciado, venga. A ver, los amigos que ponéis muchos emojis, el mensaje no lo papá, se os bloquea, mata, ¿vale? Si no, no vas a ganar. O métete. Métete. ¡No, en esa no! ¡En esa no! No, no. ¡Que hay una cámara de seguridad! Ahí no, pues ya me han visto de hacer el bolo. ¡No, en estas! ¡Métete en esas! Pero, Abby, ¡no me angusties! Si es que ahora vente. Estamos jugando en Norteamérica. Ya le das a la flecha. Está ahí Ernesto. Y ahora le das a ver. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Ay, venga, desilenciate. ¿Desilenciate? Creo. Sí, ha reportado. ¿Ha reportado qué pasa? Un cadáver en seguridad. Sigo sin enterarme Ernesto, de nada. Ernesto. Ernesto es Mape. ¿Ernesto? Ernesto. No sé, yo ya, Ernesto. Ya antes te vi pasar, pero ahora ya me está dejando clara la cosa. Mape no es, ¿eh? Voy a decir una cosa, Ernesto. ¿Te está echando las culpas? Lo vi en las cámaras. ¿Tú lo viste pasar al lado del jamón? ¿Quién dice que me ha visto? Ah, RSR Fabs dice que ha visto en las cámaras. ¿A quién? ¿A mí? Yo no lo sé, dice Edu. Edu se ha silenciado, ¿no? No se le escucha. ¿Y tú, Manu? Hola. Es que no estoy hablando. Que estoy hablando por el chat, perdón. Vale. Que no, estaba yo en electricidad, creo. No tengo ni idea. A ver, a mí que me parece sospechoso ya desde antes, Ernesto, así que le voy a dar un botecito de mi parte. ¿Cómo que no te enteras de nada? Porque no me entero de nada de este juego. Ay, es raro. Mira, ¿de dónde son? Dice César. Nosotros somos de Madrid. Vivimos en Madrid. Yo soy de mi casa. Bueno, al final, ¿qué ha pasado? Las cámaras igual habiendo en directo. ¿Pero alguien ha visto las cámaras? No. es que, tío, la otra vez pasó, lo digo por eso. yo voy a votar a RSR Fabs porque está oliendo a sangre desde hace... Hombre, está diciendo no al stream snipping. Entonces... A ver si es que eso lo está haciendo él. Es verdad, RSRFA está promoviendo el no es. Vale, ya. Ernesto sigue acusando a Mape. Un poquillo. Ernesto dice, no soy yo. Yo ya lo he. Me han votado. Maricruz dice. Espera, que han votado a Mape. Ya, pero Maricruz dice, eres el impostor, tienes que matar ya, pero es que a mí no me deja. ¿Cómo que no? Es que me quitas el ratón. Silencio, ¿qué ha pasado? Silencio. Otra vez no me he enterado. Estaba mirando el chat y pues no sé qué ha pasado. Pues que han eliminado a Mape. ¿Han eliminado a Mape? ¿Era Mape? Sí. Justamente, ¿no? Mape no es. Mape no es. Le dice su nombre. Bueno, voy por ahí siguiendo a la peña. Tito, no te ¿me quitas silenciado. El mando que no puedo moverme? No es ratón. Mando, es móvil. Vale. El móvil. Hay que silenciarse, ¿no? Venga. A ver, hijo mío. Que sí, Abby, que voy a intentar matar a alguien, pero no me angusties, por favor. Mátale, corre. Y ahora la alcantarilla, corre, ven. Que sí. Es tonto. Es que me angustias, Abby, me angustias. Hola, Uma, estamos muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Que me mata, quita el mando. ¿Qué? ¿Cómo te van a matar? Que me cogen, quiero decir. Que no. Que sí, bueno, chicos, se está manejando Abby, ¿eh? Sí, estaba manejando. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Han matado a Simorgader? No, si yo ya me han matado a la primera. La verdad, yo me ¿han matado a Simorgader? Y dale. Que me han matado a la primera. Simorgader. Uno a uno. A Simorgader. ¿A quién han matado? Venía de a la médica. Sospecho de Edu. Al verde. Sospechar significa haber visto el directo. Un saludo. Edu. Sospechoso, pone. Sí, es que el Among Us bloquea palabras. Ah, que bloquea palabras. Todo el mundo a Edu ahora. Venga. Dios. Gabi quiere votar a Edu. Pero ahora que ha sido de reportar o de matar. No sé, te están reportando, quieren que votarte a ti, no sé. Pero ahora no han matado a nadie, ¿no? Ha sido un reporte de esos, ¿no? Han matado al verde oscuro. RSR Fabs. Han matado. Vale. Yo creo que digo lo que han hecho. ¿Cómo? Ayer están echándole las culpas a RSR Fabs. Han intentado inculparme matándolo. Pero no lo van a conseguir. Vale, ¿quién ha reportado? Ernesto ha reportado. Dice Gabriel MX.
todo el mundo a Edu ahora. Le pongo, ah, pues yo te voto a ti. A Gabriel, entonces, dices. Yo le voto. Y Manar dice Edu también. Ah, no, bueno, Manar. Bulitres. No, Manar no, no. Bueno, yo voto a lo loco. Yo voto a lo loco, me da igual. Por no skipear, más que nada. A ver, a ver. No. ¿Habéis skipeado? Nadie fue eyectado. Venga, ¿nadie? Empate. Somos cinco. Somos cinco, vale. ¿Y cuántos impostores hay? Uno. Uno hay que silenciarse. Uno. ¿Pero cuántos habíais puesto en la partida? Dos. Uno está. ¿Pero dónde hay? ¿Dónde hay? Nada. ¿Dónde hay misiones? ¿Dónde hay misiones? ¿Cómo disimulo de misiones? Ahí, al lado del texto. Aquí. Ese es el de la tarjetita. Quédate quieto. Noelia, me tiene fichado, ¿eh? Ya. Estará viendo el directo. ¿Qué ha pasado? Estoy. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Ha matado a alguien? Estoy haciendo misiones. Gaby, ¿qué? ¿Quién ha reportado? ¿Gaby? Ernesto. Es Edu, dice Ernesto. A ver, chicos. Dale. La cosa se pone tensa aquí. Está en Edu. Creo que Edu no es porque no me mató, dice Noelia. Es verdad, no lo ha matado. Yo voto a Ernesto porque. A ver. Es que está todo el rato. Edu. Intentando echar las culpas. Ernesto por acusar, ponlo. Ernesto por acusar. Ernesto. Es que no tiene pruebas encima, ¿sabes? ¡Votador! Como diría Manu, votadísimo. Votadísimo. ¡Votadísimo! Por inculpar sin prueba, ahí. Vamos a ver su jamón volando por el espacio, Ernesto. A ver. Yo tenía muchas papeletas. Vale, te digo una cosa, si no es Ernesto, Edu, pero te va a caer la... vamos. La funa total. ¡No! Vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién es entonces? ¿Quién será? ¿Quién queda? ¿Quiénes quedan? Disimulas mal, pero mal. ¿Qué dices? Que están viendo el directo, no es justo. Ya, es que están viendo el directo. No es justo, Noelia, ven para acá que te mato. Manu Fish. Manu va a votarme a mí, es asqueroso. ¿Y ahora quién han matado? A nadie. Pero el siguiente que va a morir eres tú, Edu, lo siento. ¿Pero qué dices? Que yo no soy Manu. Manu por acusar. No, Manu no es que creo que es Noelia. Es Noelia. Dijo a Edu lo que claro, o no era. Yo creo que es Edu. Ah, que a Edu lo votaron, ¿eh? Pero no era. Noelia también no ahí sé qué hacer. Raro, ¿eh? Noelia. Adiós. Oh, no. ¡Habéis pillado, cabritos! ¿Eras tú? Hombre, ya te digo. ¡Asesino! Pero no, te has cargado uno nomás. Yo es que me he cargado como a cuatro, ¿no? Es que no sabes jugar. Es que mi hija me quita el mando. No, me es quita que el le digo, mando. Métete en la alcantarilla. Es que no, ha matado a un cuerpo. No, escucha. Ha matado a un cuerpo. Que no, que meterse en la alcantarilla te cogen. Y no, que sí. No, es que ha matado a un cuerpo y le he dicho, métete en la alcantarilla. Y se queda mirando el cuerpo. Pues hijo, así te pillan. Tú déjame, que tú no sabes, a ti te han matado la primera. Me ha matado Mape. Porque Mape es amigo mío. Podría haber matado a otro. Yo le he dicho, mata a esta pesada. Además te he matado mal porque estaba. Te mato y justo estaba. Espérate, que estaba enfrente. Que creo la partida yo ahora. No. Ah, bueno, vale. Ah, no, que si no tiene. Venga, da igual, venga. Cancel, venga. ¿Qué te ha metido? Acá ha entrado por fin en José. Oh, ¿qué ha pasado entonces? Esta y la siguiente ya cambiaron, ¿vale? Venga, pero yo. Me tenéis que poner el código. Vale, ya está. Vamos todos, ¿no? Ah, ¿tú te has salido, Edu? Sí, me he salido. Y Alba también. Pues, vale, entonces, chicos. Dale el código, Manu, y que a Edu y que se el entren código, ellos. Edu, el código es el que está puesto, ¿vale? Vale. Ponlo, rápido. Ah, vale. ¿Y Abby está dentro? No. También tienes que expulsar el rosa y lago. Me pone el que está lleno. Está lleno. Me pone que está lleno. Expulsa pues, rosa y lago. Salir de la partida. Creamos otra. ¿Creamos otra? Si no, venga, vale. Porque si no es imposible. Venga, porque la cree ella Edu mejor. Claro. Venga, creo la partida. Amigos miembros del canal, estáos atentos que voy a poner el código en la pestaña comunidad, ¿vale? A ver, estoy puesto. Un segundo. Sí. Créate game. Primero, el código va para los amigos de Ábrelo Game.
Venga, tú me lo pones por aquí, ¿no? Por el Discord, ¿no? Chat. Uy, ¿qué pasa? Se me ha quedado la pantalla en negro. ¿De qué? ¿Del juego? Sí. Ah, yo creo que me toca impostora. Estamos con los fallos de los ordenadores el servidor, que no vean. No, el servidor. A ver. ¿Y si nos vamos a Asia? Espera. A China, nos vamos a China. No va. Ahí duramos un segundo, ¿eh? ¿Están viciados? No. Nada, me dice que no. Pues en vez de Norteamérica, al de Casamanu pon Asia. Venga, voy a poner Asia, a ver. Estoy en Asia, ¿vale? José, tú también. Vale. A ver si ahora va. Sí, ahora sí. Vale, ahí está el código. Os lo pongo, ¿vale? Por el chat de Discord. Pon que se pongan en Asia. Poneros en Asia, ¿eh? Sí, yo estoy en Asia. Sí, estamos. Avi, ¿lo he puesto bien? Espera. Estamos. Sí. Como el meme de Vox Bunny. Vale. Ay, se me olvidó cambiarme el nombre. Vale, ahí lo tenéis y... ¿Pero no lo mandes todavía? No, lo he mandado al Discord. Ah, vale. Vale, y ahora lo pondré en la pestaña comunidad. Para los grupos que queden, ¿vale? Soy ruso, yo ser ruso. No sé. Papá. ¿Qué? No tiene vale. Gorrito. No tengo ¿Por gorrito. Qué? Sí. ¿Por qué no me salís con gorro ni mape ni tú, Manu? Ni tú. No sé, sí, a mí no me salió mi padre. Vale, ¿ya estáis todos? No. Vale. Atentos los amigos de... La de mi... ¡Hala! ¿Pero quién ha entrado? ¿Lo habéis puesto? Papá, por tu código. Pues nada. Lo ha puesto Mape. Pues a la próxima. Venga, la próxima. No. Si pasa nada, José todavía también. Venga, le doy a start. Yo no quiero meter el código otra vez. Le doy a start. La próxima lo pongo yo y listo. Escúchame, pero es que falta también es José. Nos salimos y. Ah, pues entonces. Vale, venga. Bueno, me había tocado tripulante, así que. Leave game. ¡Me había tocado impostor! ¿En serio? Venga, a ver, créate ganas. ¡Qué mala suerte! Oye, yo lo tengo que poner el último, ¿vale? Vale. Vez... No, pero ¿cómo lo vas a poner el último? Bueno, venga, vamos claro. A ver cómo lo hacemos. Eso. Venga. Creo yo la partida. No, si ya está creada, espérate. Sí, ah. Que ya está creada. Papá, tú tienes que ser el último en meterte, ¿eh? Porque claro, yo tengo que ser el último para que no se vea, porque no lo tengo cubierto lo del. Vale, número. Pero entonces, dime cuándo vas a darle tú al código para que lo ponga yo en la pestaña comunidad mía. Vale. Ya lo tenéis en el Discord. Vale. Y si no, mira, me voy a poner yo encima y ya está. Y así puedo ponerlo cuando lo pongáis, tío. Porque si no, va a ser un lío, ¿no? Me pongo yo encima. Yo estoy dentro. Vale. Yo estoy entrando. Vale. Está por código. Atentos la pestaña comunidad, miembros del canal, que lo voy a poner. ¿Ya lo has puesto, Edu? No, cuando tú me digas. Pónmelo a mí y lo copio y lo pego ya. Ya, yo está, ya lo tengo tapado. Está puesto en el Discord. Vale, es el último, ¿no? Sí. Espérate. Yo ya lo tengo tapado. Vale, ¿lo pongo entonces? Ah, no, que no sí, has entrado. Sí, ponlo lo pongo. Ponlo, Edu. Vale, está Mape. Ya está. Venga, amigos miembros del canal, en la pestaña comunidad está el código. Para jugar con Ábrelo Game. Papá, ahora sí te veo con José, no te veo con nada. Me sabe que estás en bowling. Ponerlo en Asia, eso sí. Eso. Ahí está. Vale, ¡vamos! Para los de nuestro canal, no os preocupéis que dentro de un rato jugamos otra vez. Sí, vamos cambiando. Una vez uno y otra vez otra. Chicos, los que palméis y tengáis perrito, yo seré el loco de los perros. Me quedo con Venga, todos. Ya vamos. Vale, ya puedo ponerme bien, ¿no? Ay, que me toque impostora. Vale. Silénciate. Me silencio. Me toca tripulante. A ver, me meto en el. Mira, voy a hacer aquí como que me meto. Voy a engañar a Malicio. Me estoy intentando meter. ¿Cómo me hago miembro? Me dice Virginia, pues hay un botón unirse al lado del de suscribirse. ¿Vale? Igual que ha hecho Malicio hoy, para jugar con nosotros, lo mejor es hacerse miembros. Oh. Oh, venga, silénciate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? Yo no he sido. No, a ver. A ver, para, José. Venga, debate. Yo no he sido. José, para, José, un momento, ¿vale? Déjame hablar. Me encontró el jamón ahí, ¿vale? Y decidió esperar a que vengas tú para que veas que... Porque es que hay muchas veces
que yo reporto y me votan porque creen que soy yo. Manu, no me gusta que bailes con los cuerpos. Es que qué tío. ¿No te oye, qué malo mal? Eres. ¿Qué? Todo qué malo raro. Eres. ¿Yo? ¿Tú? ¿Por qué? Lo vi a Manu. Es Manu, lo vi en las cámaras. Qué malo. Ay, no sé. Papá. Si no he visto, no he visto. Si nos ha movido la cafetería. ¿Quién? ¿Tú? ¿Ah, que en la cafetería no hay cámaras? No. Ah, pues me habéis pillado, ahora mentira. Skip. Ahora, como vale, voten a Manu, va a ser tu venga, culpa. Esquipeo, si vas a esquipeo, esquipeo, contigo. Esquipeo, esquipeo, venga, esquipeo. Venga. Pero se han cargado a dos, ¿eh? Es que Isabel, yo siempre troleo a Manu porque es el más pro. Entonces lo troleo. No, por parada. Ah, espérate, que voy a bloquear ahí a una persona. Bloquea tú. Vale. Eso, ahí está. Os lo juro, ¿eh? No soy. Queremos silencio. Pruebas, Manu. Me silencio. No te ha salido, Uma. Está puesto el código. En la pestaña comunidad. Tendrás que darle a refrescar o algo, no sé. A lo mejor no te refieres a eso, pero bueno. El código está en la pestaña comunidad, ¿vale? Los que no se... ¡Oh! Perdón, que me iba a matar FNAF. Míralo. A ver, que esté a tu lado no quiere decir que te mate. Ya lo sé. ¿Cómo que no? Mira, está ahí. Me quiere matar. ¡Hola! Los que no seáis miembros, ya sabéis que cuando jugamos solos, jugamos con miembros... ¡Sigue las flechas! ¡Hola! ¡Ah, no! No quería decir nada. No quería decir nada. Hanna. ¡Ay, que me sigues, no! Todos podéis jugar con nosotros. Todos. Miembros y no miembros. Lo que pasa que los miembros tienen alguna ventaja. Digo que y son los primeros en entrar. Venga, desilénciate. ¿Desilénciate? ¿Sí? ¿Qué pasa? He ido para abajo y he visto el cuerpo de Edu y justo iba a reportar, pero se han adelantado y han reportado. Es FNAF. Porque lo intuyo. Yo no sé quién es. Si no, pues votadme. A ver, ¿quién es FNAF? Bueno, pues nada, pues skip. Escúchame. A ver, ¿qué ha pasado? Yo no tengo ni idea. Ah, que me han matado a mí. Madre mía. Noelia, ¿qué pasa? Bueno, como me han matado, voy a ir saludando. Un saludo para Conrado. Bueno, va a hacer una cosa. A ver. Ha salido, ¿no? Un saludo para Conrado Castillo Valverde. Ya de Perú, un saludito. Ah, ¿se ha salido José? Sí, se le ha salido. Se le ha salido de la partida. Bueno. ¿Cómo pues, juego no siendo miembro? A ver, Santicraft. Hoy es que estamos jugando con Ábrelo Game, ¿vale? Entonces quedan pocos huecos. Como quedan pocos huecos, solo entran los miembros. Pero hace un rato estábamos jugando con miembros y con gente que no es miembro, ¿vale? Lo que pasa que los miembros entran primero, ¿vale? Cuando jugamos con miembros siempre dejamos algún... Bueno, siempre, o casi siempre, dejamos algún hueco para que entren los que no son miembros, ¿vale? Para que tengáis posibilidad de entrar. Si quieres entrar seguro, pues hazte miembro. ¿Que no puedes? Pues no te preocupes, que algún día jugarás, pero hay que ser rápido. Venga, voy a hacer misiones. A ver, aquí hay un Weapons. Isabero, te han matado. No. Ah, ¿la ha matado? Hombre, estaba muerta ahí, Isabero. Ah, quería que se había ido. Un saludito a Astrid de Argentina. Claro que sí. GG. A ver, qué derrota, ¿qué ha pasado? Bueno, hemos perdido, pero a lo bestia, ¿no? Sí. Hemos perdido, pero a lo bestia. Venga, quitamos y ponéis vosotros el código, ¿no? Espérate, no sé si no me escuchan. Ah, no. Ahora hemos perdido. De los que hemos perdido. Pero de a la kit. Ahora vengo a kit. A mí me ha matado el SNAF. A mí también. Se ha salido de la sala, tío. Se me ha salido. Oh, bueno, de todas maneras, creáis una partida nueva, ¿no? Como creo que yo. Igual. Venga, pues creála. Pues más vas a darme el código. Voy a cambiarme entonces. Que.
Pero Edu, otra tuya tendrías que haber hecho, ¿no? Porque nosotros hemos hecho... Da igual, no te preocupes, no, pues a la próxima hago dos, da igual, no pasa nada. Vale, vale. No, la próxima tendrías que... Teresa me dice, no es justo, porque si los que no pueden ser miembro no pueden jugar, tienes que hacer una partida con sub y otra con miembro. No, porque entonces, ¿qué ventaja le doy a los miembros? Los miembros tienen unas ventajas porque YouTube pone que hay que dar ventajas a los miembros. Ellos están apoyando económicamente el canal. Gracias a los miembros y a todos vosotros podemos traer vídeos, pero los miembros están haciendo un esfuerzo extra, entonces se lo tengo que agradecer de una manera extra. Yo quiero jugar con todos, pero los miembros a la hora de jugar tienen preferencias. La vida es así, Teresa. Puede que no sea justo, pero es así como está organizado todo. Yo juego con todos. También podría decir, pues no juego nunca nada más que con miembros. Y juego con muchos que no son miembros también. Ahora, una partida con miembros y otra con no. Pues puede ser, pero está hecho así. Hay canales que solo juegan con miembros y nunca juegan con gente que no sean miembros. Hay muchos canales que no hacen eso. Que hacen eso. Pero yo, de vez en cuando, juego con algunos que no sois miembros. Así que no os quejéis, porfi. Haceros miembros. Y así nos ayudáis. Que en no el Splatoon, por ejemplo. En el Splatoon jugamos con todos. Claro. Hay, y tú sabes que hay canales que solo pueden, que solo juegan con miembros. Y nosotros jugamos también con los que no son miembros. Pero los miembros tienen ventaja a la hora de jugar. A la hora de ver vídeos, todos somos amigos e iguales. Pero a la hora de jugar, tienen ventaja. Bueno, a la hora de ver vídeos, ellos tienen. Sí, hombre, algunos vídeos exclusivos también tienen. ¿Cómo va la cosa? Ya, Edu, está puesto el código en chat. Ah, está puesto el código en el Discord. Venga, vamos, Abby. Ese de ahí. ¿Cuál? Ah, voy. Claro, tú como lo copias y lo pegas. Ah, se siente. Ya le di refrescar, dice Uma. Uma, ahora es que el código lo ha puesto Abrelo Game, ¿vale? José, ¿te has metido tú? Falta Abby. Ya estoy. No. José, ¿te has metido tú? José. Bueno, Belén, no te preocupes. No te preocupes. Ya habrá posibilidad de jugar aunque no seas miembro, ¿vale? No te preocupes. Inicio. Venga. Ya, ¿eh? Chicos, recordad, no hace stream sniping, ¿vale? Stream sniping es vigilar el directo. Vigilar el directo. ¡Oh! ¿Por qué tengo el color azul? ¡No es justo! Porque te lo has puesto tú. Ah, no. Me han quitado el color rojo. Avis, se escucha ahí no sé qué rollos. ¿Esto aquí hay una misión o cómo va el tema? Sí, hay uno. ¡Venga, Malicio! ¡Nos vemos en la próxima! Gracias por jugar. Mira, con nosotros. Mira, escucha, no me seas malo y mata. Pero voy a intentarlo, pero porque es que si ves la oportunidad, Alba, si me voy detrás de uno a lo bestia para matarlo, me va a descubrir, me va a botar. Tengo que disimular un poco, ¿sabes? Tendré que disimular un poco, ¿no? Es que esto no sé yo cómo se hace. Me meto ahí, ¿y ahora qué? ¿Para qué quiero meterme ahí? Si le doy aquí, salgo. No, porque si le das a la flecha te teletransportas. Pero no te metas, que te ve. Que no me ha visto, que no. No le des a Vent. Que no. Dale a la flecha. Ese me ha visto. No te ha visto. ¿No? No. Estás en la alcantarilla, ¿no te ven? Pero que me ha visto meterme, digo. No, no te ha visto. ¿Y ahora qué hago? Salgo aquí. Uy, ahí está Mape. Está. 365 Junior. ¿Qué ha pasado? Ve, me ha visto. Pero no digas nada, calla. Michelle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Azul oscuro se metió azul en oscuro se metió la alcantarilla. ¿Quién es el azul? El azul oscuro. ¿Tú? Pero si yo sé. ¿Quién me ha quitado el rojo? ¿Quién me ha quitado el color rojo? ¿Quién es el azul oscuro? Dice. ¿Tú? Gigi. Yo no me he metido en la alcantarilla. Espera. Pero si yo soy el rojo siempre, yo no me metí. Ratatopo. Ratatopo, dice Micheri. O sea, ha sido Ratatopo. ¿Está viendo el directo? Ratatopo. Unamos a la del directo. Ey, lo siento, pero te pasa por eso.
Por lo que has dicho. ¿A quién dices? O sea, chivatos. ¿Qué es eso, tío? Es que si no pierde toda la gracia. ¿Quién ha sido el ratatopo? Kate, la morada. Todos ha morado. Todos ha morado. Venga. No. A ver, es que no se puede ratatopear. No, tío. Ahora voy a darle al botón, pero solo para echarle. ¡Justicia! A ver, el strip sniping está prohibido porque es que si no, no tiene gracia, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Sí te ha visto? Bueno, no. Los está escuchando en mi directo. Me ha visto. Vale, pues entonces... No, hombre, pero no me gusta acusar a alguien de hacer trampa que a lo mejor la ha hecho. Vale. No sé. A ver qué dice. Yo voto a Micheli. A Manu, voy a votar a Manu. Manu por reportar. Lala dice, yo no sé quién ha podido ser porque no estoy viendo el directo. Bien. Ha sido Manu. Morado ratatopo. ¿Qué ha pasado? No me entero de nada. Dios, ¿quién escribe tan rápido, tío? Micheli tiene tu color, Edu. Ya me lo ha quitado. ¿Qué pasa? Sospechoso. Venga, a ver, ¿dónde está? Venga, votamos. Venga, vota, que si no, no acaba. Ah, tengo que votar. Yo ya he votado a Manu, creo. Ah. He votado a Manu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién va fuera? ¿Qué? ¿Qué? ¿No era la impostora? Pero si era Manu, era Manu. No, pero ¿por qué? Hombre, era de saber quién era la impostora, pero bueno, da igual. ¡Era Manu! Bueno. Me hace misión. Silénciate. Ahora voy a ir detrás de Laila y a lo bestia. Pero si es que es muy difícil de matar. ¿Hay un teclado para matar? Claro, lo de kill. Pero aquí, ya, kill. Pero algo en el teclado. No. Es que no me da tiempo a moverme con el ratón y... No me da tiempo a moverme con el ratón y dar a kill. Tiene que estar parado para que yo le pueda dar. Ahora nadie se quiere parar a mi lado. A ver, Laila, ven aquí, bonita. Voy a perseguir a Laila hasta que se agobie. Ven aquí, ay, Laila, ven. A Micheri. A ver, Micheri, ven aquí, ven, bonito, ven. Ven, que me has quitado el color, Micheri. Micheri, ven aquí, no me quites el colorcito rojo. Porque Harker es de color rojo, no me lo puedes quitar, bonita. Oye, ¿cómo corre tanto? Dios, qué velocidad. Ven aquí, Micheli, ven, bonita, ven. Ven aquí, ven. Que no lo puedo matar, si es que si paro de moverme. Ven aquí, Micheli, ven, bonita. Ven, bonita, ven. Juli, ¿cómo corre? Tengo que hacer más ejercicio, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Tengo que decir una cosa. ¿Qué ha pasado? A ver. Me chiri le ha dado el botón, pero tengo que decir una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Edu, deja de seguir. Alberto. Edu, deja de seguir. Te seguía porque me has quitado el color. La del morado. Déjame hablar. F porque le han quitado el color rojo a Edu. Te seguía porque me has quitado el color. Tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. A ver. Alberto, no, o sea, no he visto que se ha movido en toda la partida, me ha ido electricidad y de repente me lo veo justo de donde está la alcantarilla, se ha ido por ahí. O sea, ha salido. Y Alberto está diciendo, se me hace que es Abby, dice Alberto. Y además me ha estado persiguiendo durante toda la mesa. ¿Quién? Ha venido Micheli, me ha dejado de perseguir. Micheli, no, mira, Micheli lo está persiguiendo. Yo no he visto a Alberto en toda la partida y me acusa, ¿sabes? Micheli ha estado siguiendo de broma. Y eres sospechoso. Nah, yo a Micheli la he estado siguiendo de broma porque tiene mi color. Pero entonces Micheli no puede ser. No haces tareas, dice Micheli. Solo sigue.
Alberto dice, yo no fui por las alcantarillas, dice Alberto. Lo siento, pero es que me parece sospechoso. Alberto, eso de las alcantarillas, Alberto, estaba contigo. Estaba contigo, Manuel, claro, estaba conmigo, pero a punto de rajarme el maldito cuello. Un saludo. O sea, estabas notando, estabas notando el cuchillo en... Esa, ¿sabes? Puedes andar con el teclado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a Manu o Skip? No lo sé, yo no sé si es él. No tengo muchas pruebas, pero lo único que sé es que lo he visto teletransportarse, básicamente. ¿A quién? Y luego ha venido por mí. ¿Quién se ha teletransportado? ¿Alberto? Alberto parece que se estaba teletransportando como Goku, así. Porque, tío, de repente lo veo en la cafetería y de repente lo veo en electricidad. Y justo donde está la alcantarilla. Te creo, Manu. No, Agustina, Abby está jugando en el móvil. Yo en el ordenador, pero yo en el Abby en el móvil. Mítico, el mítico me... ¿A quién he votado yo? Alberto. Ah, no sé. Es que como soy azul. Alberto se va con el hacha en la cabeza. ¡Manu! Vale, si queréis votarme, ¿eh? Pero yo no soy. ¿Pruebas? Dice Jurlis, es una excusa eso de que viste a alguien en la alcantarilla. Oye, ¿cómo saboteo esto? Alberto, ahora que Alberto está muerto, estaba viendo el directo seguro, porque ¿cómo me acusa? No sé. Se me hace que sea... Lo del sabotaje, ¿cómo se hace? Al oxígeno y eso, ¿no? Sí. Yo no sé dónde está eso. Dale a sabotaje y... Dale a sabotaje. Espera, voy a ver si puedo matar a Michelle. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Pero os han matado a los demás? No, que han ganado ellos. ¿Pero por qué se ha acabado el tiempo? Hombre, yo me he cargado a Micheri. Yo me he cargado porque a Micheri. Se ha cargado a Micheri, solo quedaba Manu. Vale. ¿Al padre se lo había encargado? Sí, de los primeros. Me mató a Abby, ¿no? Abby fue sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, ahora quién crea la partida que ya no me acuerdo. Ahora tú, te toca. ¿Yo? Sí. Venga. Salimos, ¿vale? De la partida, yo ingreso código. Vaya combo, o sea, vaya. Éramos Abby y yo, increíble. Los. A ver, espérate. Créate game. Eso es lo que quería decir, en plan que. Ahora todos en el chat. Hashtag ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que eso lo dije ayer. No, el otro día lo dije en Twitch. Que me mataron en un juego de terror. Y hubo un amigo que estaba siguiendo el chat, un suscriptor, que ponía. Dice, hashtag ¿qué ha pasado? Y lo tengo por ahí grabado, el ¿qué ha pasado? A ver, ahí está. El código en el chat de Discord. Vale. Es que no puedo, Abby. Venga. Cuando me digáis. Papá, ya se ha puesto el código, ¿eh? Abby, no te vayas, que me tienes que ayudar, que yo no sé jugar a esto. Pues te aprendes. Abby, que tienes el micro aquí, hija. Pues me lo pones para... No se puede. Sí, mira. Venga. Ahí se me escucha perfecto. ¿Ya estamos todos? No, falta... No soy Mape, ¿no? Sí, falta... Atentos, no son... Mape no es. Mape no es eso. Me voy a caer. ¡Papá! El código ya está puesto. Ahí está, la Jennifer poniendo qué ha pasado. Yo lo había puesto con silenciado. C, pero con Q mola. Eres Perry el ornito rinco, José. Ahí está Mape. Venga, amigos miembros del canal, pongo el código en el... Papá, te ha silenciado. Vale, ahí está. My father se ha silenciado. Spanglish a tope, Ya estoy. Quiero tener una mascota y tengo que pagar 3 euros. Yo paso. Ahí está FNAF, Isabelero, David Díaz. Quedan 2. Y ya está, ¿no? Noelia, queda 1. Venga, lo voy a poner para todo el mundo. A ver. Ahí está, lo tenéis. Vale. Que después decís que no lo pongo. ¡Pumba! Ya estamos 100, ¿eh? Ah, ya estamos 10. Venga, pues vamos. Mira ese perrito. ¡Ey, perrete! A seguir. Yo, si me toca impostor, no voy a matar al que tiene el perrito. Start. Ya. Vamos allá. Vamos allá. Si nos tocan los dos impostores, hacemos doble kill. Ojalá. Silencios.
Gracias, Ámbar. Sí, enséñanos el dibujito por Discord, porfa. Vamos allá. A ver, misiones, misiones. ¡Oh, oh! ¡Me va a matar, me va a matar! ¿Qué haces? Uy, es Isabel o descarado. O no sé por qué no me ha matado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque a lo mejor todavía no tiene el tiempo. Pero si no ha matado a nadie. Tiene... Al principio no hay tiempo, ¿no? Mira, mira, sí, mira, sé mira, que mira. Hay tiempo para matar. No, 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 que me va a matar Isabel. Escucha, al principio sí hay tiempo, Me va a matar, que no, me, que no se muere. ¿Al principio hay tiempo? Sí. Vale, vale, no sabía, no sabía. ¿Que me quiere matar? Me han matado. ¿Te han matado? Sí. ¿Dónde estás? Te reporto. En... ¿Dónde tú? Baja, baja. Gira, gira, para allá. Ahí, ahí. Eso. No, ahí no. Ahí no, ahí no, ahí no. Uy, mano. ¿Qué? Qué peligro tiene mano. Sí, ¿verdad? Ahora sube. Ahí, en esta sala estoy. ¡Ese no soy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha matado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sigo yo? Ay. Eso es de Joaquín Reyes, ¿no? Y a Umma. Edu, eso es de Joaquín Reyes, creo. Bueno. ¿Qué ha pasado? Ah, pues no sé. Yo lo dije. Sí, sí. Sí, sí, es de bueno, Joaquín Reyes. Joaquín Reyes lo dirá a su manera, yo lo digo a la mía. ¿Quién es Joaquín? Él dice, ¿qué ha pasado? ¿Quién es Joaquín Reyes? Ah, pues yo no digo eso. Joaquín Reyes. Un humorista. Un cómico, un humorista. Lo voy a buscar. Isabel. A ver, a ver, a ver, a ver. Alguien vio. Avi, pon qué ha pasado, verás, cómo te sale. Vale. La fiesta de echarme la culpa. La fiesta de echarme la culpa 2. Bueno, pues Manu, si quieres. Si quieres. Lo pasó antes y no era. Si quieres, Manu. Yo te he visto. Yo te he visto. Claro, y me he ido para el que venías. ¿De dónde el cadáver? A ver, yo... ¿De dónde está el cadáver? ¿Qué dices? Yo te he visto... ¡Ah! Ya sé quién es Joaquín Reyes. Yo voy a skipear, ¿eh? Yo voy a skipear porque lo veo... Yo te he visto que venías de donde el cadáver, pero a ver, también venía el azul. También venía el azul. Yo o... Uno de los dos es... ¿Qué azul? Yo tengo que decir una cosa. Isabero no lo ha visto en toda la partida y me está echando a mí las culpas. No. Como si me hubiese visto. Isabero estaba conmigo. Claro, Isabero sospechosa porque está echando las culpas a Manu, a pesar de que estaba todo el rato conmigo. No lo puede haber matado porque estaba conmigo. Yo al menos no lo he visto. Yo al menos no lo he visto. Estaba conmigo, Isabero. No puede haber sido. Ya, pero por eso que Isabero está acusando a Manu sin saber nada porque estaba contigo. Pues igual que yo, porque lo ha visto de venir. Claro, ya, pero yo estaba en almacén. Bueno, no sé si estabas en almacén o en galerías preciadas. No, para. He ido de arreglar lo de comunicaciones, me he ido para almacén y de ahí me he ido a electricidad que tiene que hacer mi almacén. A ver, el azul. Y he ido con miedo porque electricidad se lo conoce como el cementerio. FNAF. ¿Quién ha votado? FNAF. El cementerio de elefantes. Cuidado. FNAF. ¿Tú dónde estabas? Entonces, Skip, básicamente empate. Bueno, me ha dado pues tiempo nada. A votar. Yo he skipeado porque era de la primera vez y digo, no. Vale, venga, venga, skipeado. Venga, Malicio, gracias por volver, amigo. A ver, Avi, ya estamos. Hay que estar muy atentos al azulito y al naranja. Uno de los dos es. Me silencio. El verde ha reportado. ¡Chao! ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. Vale. A ver, David Díaz no me para de seguir. ¿Pero por qué eso? No sé qué... ¿David Díaz no te para de seguir? No me para de seguir a todos lados, tío. Sospechoso. Yo lo voy a votar porque me parece sospechoso. ¿David qué color es? Verde, ¿no? Negro. ¿Negro? Negro, yo lo veo negro. David Díaz. A ver. A ver, a ver. A mí me parece que lo voto. Yo voy a votar a FNAF. David Díaz Avi, no para de seguirme. Algo vale. Que decir, David Díaz no se... Vota Edu, dice David Díaz. Uf, David Díaz. David es Díaz, no... A ver, si me está votando a mí, no sé. Si me está... Yo no soy, o sea que es David. Descarado.
Pero si a mí no me parece. Varias veces ya por ahí, David Díaz descarado. Son David 1 y el otro es sospechoso. O FNAF o Manu. David Díaz 1 y el otro es FNAF o Manu. ¿Y si no es David? David vota. A ver, espérate, vamos a poner. Pero David no debe de estar viendo el directo. David vota. David está haciendo strip sniping. David vota. Está viendo la cámara, como dijo Alberto. Está rebobinando el directo. Está viendo la cámara, como dijo Alberto, pa. Y FNAF también lo está viendo. FNAF, no veas el directito. Que tengo ahí la última que no sabía dónde estaba la navegación. Que tengo la prueba de que soy hay una cosita es la que vas con el dedito, se llama el mapa. Como en Dora la Exploradora. Un saludo. La vieja cosa. El mapa. El David mapa. No era. Mape, mape sospechoso. Mape por sospechoso. Por las rafas. A ver, yo. Pero... ¿Cómo le da esto? Ah, no se puede. Venga, estoy buscando a alguien, pero no. Espérate. Reactor, reactor, reactor. No he hecho ni una misión, ahora que lo pienso. Venga, me voy a las armas. Edu, silénciate. Ya sé quiénes son los dos asesinos. ¡Capachao! ¿Ha pasado? ¡Capachao! Este es el nuevo meme. ¡Capachao! A ver. FNAF ha reportado, a ver. FNAF ha reportado. FNAF también ha dado mucha fuertecita, ¿eh? Yo tengo que decir una cosa. Se ha reportado. Pero porque ha visto un cadáver, hijo mío. Porque se ha reportado el cuerpo de Isabelo. Y yo mismo dije que era el que tenía el perrito. Y yo dije: los que no tengáis perrito, yo no voy a matar porque no quiero ver una mascota sola. Ahí lo dejo. Tiro el micro. O sea, yo así ahora veo al perrito. Reporta FNAF. ¿Y quién ha muerto? Encontré el cuerpo en seguridad. Y eso digo yo: ¿quién ha muerto? Isabero. Seguridad. Isabero. Seguridad, ¿dónde estaba? El. La cámara. Ah, eso, eso. Pues yo ahora entonces estoy que van a ser el combo Manu y Mape. A mí me da mala espina, ¿eh? FNAF lo voy a votar porque lo he visto mucho también pasar por mi lado. Lo voy a votar, lo voy a votar. Voy a votar a Mape. Iba a votar a Manu, pero voy a votar a Mape. ¿Por qué? Hombre, porque eso de que te da mala espina, no sé qué. Pero ¿por qué me ibas a votar a mí? Porque, porque a ti te vi de venir en la primera muerte, Manu. Ahora yo voy a votar a FNAF porque no sé quién votar. Venga, pues FNAF, a ver quién queda por FNAF. Votar. Uy, a que mate, FNAF. FNAF era uno, seguro. Daba mucha vuelta, ya no, lo ha construido. ¡No, Mape, Mape, Mape! ¡Mape, Mape, Mape! Pero que yo no soy, tío. Bueno, ¡seguimos! Yo ya sé quiénes son los dos impostores. Noelia se para aquí al lado mira. ¿Al lado mira? ¿Al lado puda? Ojo, ojo, con 365 junior. Ahí a la chita callando. Me... ¡Ah, lo sabía! ¡Ha matado! Desilénciate. Y las dos primeras kill fueron dobles. ¿Por qué le he lanzado esto? Porque le he dado aquí. ¿Qué haces? Oh, me he salido. ¿Pero qué haces? Porque... No pasa nada, hacemos una nueva. ¿Pero para qué me tocas el mando? O se le he hecho captura, luego lo paso por Discord. Bueno, yo me he salido del juego sin querer, ¿eh? De hecho, he cerrado hasta el juego. Entonces habéis ganado, Manu, porque se han salido. ¿Quién era? Manu y su primo. Y José. Pero de todas formas hubiésemos ganado. Pero mira como Manu, yo sabía que era Manu. No, habéis ganado y después ha salido. Habéis ganado y después me he salido. Por eso yo te he puesto aquí. Pero no me toquetees porque me lías, ¿sabes? Que yo soy muy torpe. Si me tocas, me lío. Pero si te he hecho un favor, tío. José dijo justo antes de empezar la partida. No, porque me lío, Manu, si me toca impostores, hacemos doble kill. Que me lío. Y ahí nos hacemos las dos primeras kills de doble. Venga, besitos, besitos. Cuando te fuiste tú, papá, ahí... Besitos, besitos. ¿No me quieres dar besitos? Mira que se los doy a Mape, ¿eh? Si no me das besitos tú, se los doy yo a Mape. Que le doy besitos a Mape, ¿eh? A Rocío. ¿Quién es Rocío? A tu prima. Que seguro que tiene más ganas. Oiga, siéntate aquí. Mi prima va a tener más ganas que yo de que le des besos. ¿Estáis creando la esa o qué? No, la creamos nosotros, o tú, ahora tú otra vez, ¿no? ¿Yo? Claro.
Venga, pues no, la creo. No, Edu, hazlo tú, porque nosotros hicimos como tres partidas. Venga. Seguida, te toca a ti. Venga, me toca a mí crear partidas, espérate. Vale, ya la lié. No, no la lié. Dios, qué buena, ¿eh? Qué pongo buena, el código, chaval, por Discord. Y atentos los miembros del canal, que lo voy a poner en la pestaña comunidad, ¿eh? Ya está. Ya lo tienes, ¿no, Edu? No, espera. Ah, sí, 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 lo sé. El que has puesto, ¿no? Lo último, ¿no? Ahí está, no, no. Ese, empieza ahora por sí. I-E-R. I-E-R. Yeah. Vale, vale, pues espérate, porque no lo he puesto entonces. Un momento, que he tenido que reiniciar, que se me había bugueado y me salía todavía la pantalla de Victoria. Ok, ok. Sí. Pues te pasa por ganar. Un saludito. Un saludito para Carlos, el primo de Malicio. Lucy es Asia. Sí, estamos jugando en Asia, Lucy. Porque como fallaba por todos lados. Nosotros ya estamos. ¿Estamos todos? Falta José o todavía. José todavía no está. José. Ah, vale, José no está. Venga. A ver qué me ponéis por el chat. Aparte de hola, que me dice Ángela VG. Un saludo, Ángela. ¿Cómo es el código? Dice Silvina. Hola, Silvina. Ahora lo pondré en la pestaña comunidad. Miranda, un saludito. Ahora que estamos jugando con Ábrelo Game, solo lo podemos poner. ¿Quién es Piñanator? Esto es el Piñanator es. ¡Oh! ¿Cómo se? ¿Ya lo habéis enseñado el código, amigos de Ábrelo Game? No, 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 no. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo lo han visto? ¡Ostras! ¿Tú sabes qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira, métete en mi canal, que tengo una camiseta de Bob Esponja amarilla y no me he dado cuenta, y el Bob Esponja, al ser amarillo y yo tener croma, lo pilla como croma y claro, se ve algunas letras. El amarillo. Y al haberme movido, a lo mejor he ido descifrando letras. Míralo, míralo. Yo, la gente está súper atenta, tío. Bueno, pues nada, venga. Vamos a jugar. ¡Vamos, Abby! Pero ya está. ¿Qué hacemos? Sí, venga, empezamos. No empezamos, ¿qué vamos a hacer? Venga, yo no sé, ratatopo, y estáis mirando el código, tío. Mira, en el boje. Hombre, si no se lo tapas. Venga, ya le da a empezar. Que se veía reflejado en por la camiseta del mape. El amarillo es horrible para el croma, tío. Uf, es que yo no me he dado cuenta, tío. Ahora digo, yo como al entrar me pongo a mirar y se ve el boje por transparente. El amarillo. Tío. Silencio. Ay. Vale. ¿Cómo que no? Si te ha tocado hace un momento impostora. Y ahora otra vez te ha tocado. ¿A ti te han tocado? A mí ahora no. ¿Cómo que no? Si eres impostora. Oye, ver, que no lo digas, porque hay niños viendo el directo y me culpan. Para que se va a engañar, Toti. ¡No! Bueno, ya lo hemos dicho, ahora que piensen lo que quieran. Oye, mira. Que piensen lo que de quieran. De verdad. Como me voten a mí, me voy a cabrear contigo. Pues si te ¿vale? votan, no te pueden echar, ¿no? Si tú no lo eres, ¿no? Sí, sí me echan. Si me votan todos, muero. Así que tú sabrás, ¿eh? Cuidado con Manu Fishy. Vale, tengo que bajar. ¡Oh! Como me boten a mí, verás. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, mi Cherry se ha cambiado el color. Mi Cherry es el verde que. Había uno verde que ha muerto. Bueno, mi Cherry y Piñanator. Al mi Cherry lo he visto yo en la sala eléctrica, ¿vale? He visto su jamón ahí. Nada más. Ok. Es lo único que he visto. No he visto a nadie salir ni nada. Yo he entrado y estaba ya el jamón ahí en el suelo. A ver, dice. Ey, ¿por qué Micheri puede hablar en el chat si el Micheri es muerto? No, pero eso fue de antes, papá. ¿De antes? Yo ya he votado. Sí, era de antes. Yo ya he votado, yo lo tengo claro. Pero de antes, ¿cómo? Si acabamos de empezar la partida, ¿no? Yo ya he votado. Papá, cuando está. He votado a Mape. Mape es un mentiroso. Sí, después jugamos más, Uma. Sí, vale. Yo lo siento, pero votó a Sarai. ¿Por qué? Porque me ha dado la gana. Yo no digo a quién he votado, porque si no doy pistas. Yo lo tengo clarísimo. Qué malo eres. Yo tengo clarísimo quién ha sido. Eres muy malo. Nunca te lo han dicho. Bueno, yo voy a decir una cosa. A mí el Jaco este, la skin que me lleva, me da mala... ¿Qué skin lleva? No sé, una ahí tochunga con una máscara de... Uy, se da mucho miedo el de la peste.
Sí. Soy fan de. Se da mucho miedo. Oh, gracias, Nerea. Oye, Piñarator ha abandonado la partida. Amigos, no escribir con mayúsculas porque en el chat porque os borran los mensajes, ¿vale? No, Mónica, ahora no estamos jugando con miembro porque se han colado en la partida de Mape, ¿vale? En la próxima a ver si consigo que juguéis los miembros. Si solo falta por votar tú, papá. Yo voy a votar al Jaco, que no me gusta a mí el rollo que me lleva con esa skin. A ver, pues hay empate, hay empate. Que va a haber empate, si todos hemos skipeado. ¡No! Sí, mira, skipe. Nadie fue eyectado, vale. Pero yo he votado. Ya, pero da igual, la mayoría ha skipeado, entonces. Cuidado, cuidado. ¿Sabes? No, hombre, pero lo que ha pasado es que hemos votado. A ti, por ejemplo, te han votado uno. Todos ya, hemos votado uno, ¿no? No, como la mayoría ha votado skip it, es skip it. Vale. ¿Eh? Que sí, que como la... Es que no me haces caso. Papá. Sí, hija, pero... Bueno, da igual, no, luego no te lo cuento lo que es. Porque ahora tengo que estar atento. No, dímelo. Es que aparte de skipear, ha habido como un empate gordo de que todo el mundo ha votado uno. Todos teníamos un voto. A ti te ha votado uno, a Mape tenía un voto. O sea, entonces había más gente que ha votado de los que han skipeado. Porque había muchos que han votado. Pero cada uno ha votado a uno diferente. No. Bueno, pues no. Han votado uno a Mape y otro a otro. ¿Y a ti? Otro. Bueno, a mí no me ha votado nadie. Que yo haya visto, no. Bueno, pues yo nada. Yo sí lo he visto, hija. Pues me han votado a mí y a Mape y todos los demás han skipeado. Como la mayoría ha sido skipped. Le voy a que le doy para atrás en el directo. Oh, okay. Bueno, no pasa nada, hija, no pasa nada. Es que no me haces caso. Luego te voy a enseñar y verás que tengo razón. Así que acuérdate. ¿Edu, te gusta Little Big Planet o Geometry Dash? Sí, me gusta más Little Big Planet porque. Mira, en Geometry la mayoría skip. Que no, pero eso porque se pone de acuerdo contigo, para fastidiarme. Luego te lo voy a enseñar. Vale, pero relax. No, relax. Déjame. Don't do it. Déjame. Ti-ti-ri-ti-ri-ti-ti. Ay, para. Es que es una canción muy bonita. Ah, lo de la camiseta. ¿Qué ha pasado ahora? Es mi padre. Que alguien me ha cortado un jamón, tío. Pero... Básicamente estoy como el jamón. Mira, pues ahora voy a skipear, hombre. Ahora voy a skipear. Pues yo te he votado a ti. ¿Y por qué me... Por no hacerme caso. Pues ahora te voto yo a ti. No me votes. He votado a Abby, Yo te he votado a ti, por no hacerme caso. Venga, vota. Farta, Candela, Nerea y Jaco. Jaco se ha ido. Jaco se ha ido. Alba dice, ¿qué prefieres? ¿A Monjas o YouTube? Eso es como decir, ¿qué prefieres? ¿Un Ferrari o...? ¿El que pasa? Ahora empate entre tú y yo. ¡Oh! ¿El que empate? ¿Te habían preguntado? ¿A Monjas o YouTube? Pues es que no tiene nada que ver. Ya, por eso digo que es una pregunta un poco extraña. No hace falta que... Y hace... ¡Uy! La que no me gusta. ¡Toma! ¡La segunda! ¡Qué crack soy! Con lo que me cuesta esa, tengo que ir... ¡Oh! Sarai y Candela. Menudo palizón nos han metido. Dios, son pro, estas son pro ya. Candela, es que, ni ni la he visto venir. Me ha pegado un cuchillazo. Ha hecho un... loncheado, nos ha hecho loncheado. Bueno, ¿qué hago? ¿Hago partida o qué? Sí, hazla tú, hazla tú, hazla tú. Y esta vez, bueno, sí, hazla tú, porque esta vez es como si lo hubiera hecho yo prácticamente. Quítate la camiseta, ponte la mano. No, me voy a poner en el blanco que ahí no se ve. Es venga, que antes lo puse bien y ahora no me he dado cuenta. Ahora ya está, Edu. A ver, empieza por JP. Vale, lo tengo. JP, ¿no? Eso es. Atentos. Atentos en la pestaña comunidad. Los miembros de Jugando con Edu, ¿vale? A ver si ahora puede ser que ponga el código y no lo pirateen. ¿Aquí es? Sí. ¿Seguro? No, pero falta José. Es que no lo tengo claro, ¿eh? Falta José, ¿no? Falta José, ¿no? Papá, cuidado con la canción. Falta José, ¿no? Ya está. No, no, José. Se ha metido Micheri. ¿Y yo que se ha metido el Micheri? ¿Cómo se ha metido el Micheri ahora?
Mape, cuidado, eh. Bueno, a ver, ya lo tenéis en la pestaña comunidad. ¡Daros prisa! Dios, es Micheri. Micheri es... ¿Cómo ha entrado Micheri, tío, si yo ahora no se ve? Micheri lo tiene... Dice descifrado, dice. ¿Micheri ha puesto descifrado? Te lo juro, mira. ¿Cómo? Pero mira cómo lo ha puesto, que no se ve nada. Oye, FNAF es miembro. Que me mueva ni nada, tío. Micheri, no lo pongas en el chat, tío. Está entrando gente... Y vuelve a entrar Micheri. Micheri tiene hacks. Micheri tiene hacks. Tiene un hueco, ¿eh? Tiene una lupa en la pantalla o algo, porque para verlo, tío. ¿Otra vez? Vale, Micheri. ¿Micheri es amigo vuestro? No, no. Es del canal, es un suscriptor, pero. No es. Banea. Vale. Pero que se sale y entra, tío. No, José. No, lo acabo de banear. ¿Cómo ahora entra? ¿Y entra otra vez? Vale, ya está. Es que lo he echado dos veces y ha vuelto a entrar. Mire, papá, el código que he puesto ahora. Entonces, bueno, si quiere jugar con vosotros, que juegue, pero yo en mi juego lo he baneado. Oh, no. ¡Vamos allá, amigos! Vamos al lío. Y ya me he vuelto a poner más todavía más pavado, pero que no sé. No. Tiene que tener algún tipo de hack o algo. Porque lo he echado. Lo he echado y ha entrado otra vez. No, ya, pero es que puede volver a entrar. Ah, vale, que puede volver a entrar. Vale, bueno. Ah, cuidado. Venga, vamos. ¡Uy! ¿Uy qué? No, que creía que era. Me he equivocado. Pero cosas mías. Me silencio. Venga, ya estoy silenciado. Karen Salas dice que alguien responda. Yo te respondo, Karen. ¡Ya me han matado! Pero tía, no duras nada. Pero qué rápido sois. ¿Por qué me matan la primera? A ver, ¿qué ha pasado? A ver, yo tengo que decir una cosa. Mi nombre es Francisco. Yo estaba bajando por pasillo de admin y de repente alguien ha reportado. No tengo nada más que agregar. Nenis, pobre Abby. Nenis. No, ya Nenis. Siempre me mata la primera. No me ha dado tiempo a nada. ¿Qué ha pasado? Pobre Abby. Me habéis quitado. Dice Harker. Ah, ese no sé yo, ¿eh? Yo soy el rojo. ¿Ese no eres tú? No. No, es Harker 1431-1. Pues ya está, pues es. ¿Por qué? No sé. Pobre Abby, tío, dice. Yo lo voy a votar, a mí no me da buena pira. Yo voy a skipear. No sé, yo lo he votado porque estoy diciendo que. Gracias, Mónica. Yo he jugado contigo antes, Harker, te dice. Me puse igual que Edu. Han matado a Abby. O sea, Edu. Vale, María, para la próxima vez los pongo en mensaje nuevo, pero es que tardo más en ponerlo en mensaje nuevo. Pero vale, lo pongo en mensaje nuevo. Si tarda en refrescar, le tienes que dar al... Bueno, da igual, lo pongo en mensaje nuevo todas las veces ya. Ha puesto el mismo nombre que Edu. Es que es raro, tío. Yo era Badabun. ¡Ah! Yo era Badabun. Que estuvo jugando antes con nosotros. Bueno, vale, ¿qué yo esquipeo, es que no tengo ni idea de qué hacer. ¿Rebota? Pues vale. Ya he esquipeado. No, pero están diciendo que vale. El que te ha copiado, dicen que está al lado del cuerpo y no he reportado. No sé, eso es lo que han dicho. Yo no puedo decir nada porque yo no estaba ahí. Pobre Harker 1431-1. Tío, es que se le ha visto el plumero. No, ya, pero no pues se lo ha hecho. No, no se la ha visto porque no era él. Era empate, ha sido empate y entonces no la han hecho. ¿Pero cómo puede ser empate si le habían votado 18 a él? Porque le han votado a ellos la mitad y la otra mitad han skipeado, como tú. Si tú le hubieras votado a él... Bueno, vale. Sí, gracias por avisar, hija. Bueno, pues nada, ahora yo soy un fantasma que voy a seguir al asesino. No, hombre. Ah, bueno, sí, porque no te podemos ¿No ver. ¿No me ves? Vale. ¿A quién me ha matado? Hola, Nenis. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, que tengo que limpiar. Uy, esta se tarda mucho. ¿En dónde ponéis el código? En la pestaña comunidad, Jennifer. Lo que pasa que... Bueno, sí, las últimas partidas las he puesto yo. Algunas partidas las pone Mape y otras yo. Pero las últimas dos o tres partidas las he puesto yo. Manuel. Lo ha visto Manuel. Manuel, lo has visto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos ha matado? Nenis, Manu, el Harker, salchichón, bueno, el jamón de David Díaz en el suelo. No tengo nada más que agregar. Que por cierto, Harker, el que te ha copiado el nombre, porque antes de que diga
Yo vi. Te lo juro, no soy yo, vale. Pero antes. Yo creo que ha sido Mape. ¡Manuel lo ha visto! ¡Lo ha hecho! ¡Lávate de su cara! Yo vi. Entonces, a lo mejor es que él es el otro. ¿Estar en la esto de electricidad? Sí. ¿Y dónde lo has visto tú el cadáver? En la puerta. Pues. Sospechoso. Sospechoso. Pero no sé. Yo ya. Me he decidido. ¿Nadie ha visto nada? La verdad es que no. Yo solo he visto el jamón. Oh, ¿Nenis dice que he sido yo? No. Yo estuve con todo el rato con Edu y él es Tesio. Testigo será. ¿Qué es eso, tío? Yo soy Tesio. ¿Eso qué es? ¿Qué es, tío? Testigo. Ah, testigo. Yo no soy Tesio, vale. Lo juro. Y yo estuve con Manu y me escaneé. Sí, ¡soy Tesio! No, la copia de Edu no es. Bueno, yo ya he votado. Yo también. No tengo mucho que. Okay. Nenis. Ha sido Tesio. Nenis. Nenis, jajaja. Ja, ja. Vale, uso la verdad, voy a votar Skip. Por votar Nenis. Nenis, vota. ¿Quién falta por votar, Nenis? ¿Quién ha votado a Mape? Ahora, mira, Skip it. Tú, Edu. Tú me has votado, Edu. La verdad, te han votado. Ah, pero ha sido sin querer. Nadie fue. Nadie fue ejecutado. Ah, abajo pone Skip it. Es que yo eso no lo sabía. A ver. Venga, pues entonces. Pues yo ya tengo claro quiénes son los dos impostores. Hombre, Manu y Mape. Vamos. Mira, Marilyn lo dice: es Mape y Manu. Seguro que están viendo el directo. No vale hacer trampas, ¿eh, Marilyn? ¿Qué ha pasado? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No, es que Mape ha matado a no me acuerdo quién en la cara de Manu. Mape, digo, Manu, tienes mucho morro. Tú lo habías visto y estaba diciendo. Claro, yo estaba flipando porque, digo, le ha matado en su cara. ¿Cómo no lo ha visto? Es que Manu es, vamos. Él se camufla, ¿no? Estoy, Mape. El sangre. Por favor, la próxima vez que te toque impostor, no me mates la primera, por favor. Y ya, pero que si que te pones a huevo. Por favor. Que yo no miro, yo no miro, yo miro el momento. Si en el momento que yo estoy pasando y no hay nadie, le doy a donde sea, ¿sabes? Claro. Yo tengo que decir una cosa. Ni miro el color ni miro nada. Yo tengo que decir una cosa. Lo de que muere Abby la primera ya va a ser un meme, tío. Va a ser un meme, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Yo creo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ha muerto Abby. Como lo de South Park, ¿no? Cuando sí, se han matado a Kenny, ¿no? Bueno, os toca poner código. Vale. Pero qué buena, ¿eh? Estas partidas. Buenísima, sí, partida, claro. ¿Vale? Buenísima, pues, buena, nos hemos buena porque bueno, me encantan. El código ya está puesto, ¿eh? Ah, ya está puesto el código. ¿Ya está puesto? ¿Cuál es? Sí. A ver. La foto. ¿La foto? Mi pana Miguel. Mi pana Miguel. ¿Qué es eso? Qué broma, el broma. Código. El código que buen código. Es el código que he puesto ahora, tranquilo. Ah, empieza por Z. No. Sí. Ah, sí. Ah, vale. Vale. José, tú también puedes pillarlo, vale, ¿eh? Lo tengo tapado, porque vale. Si yo pongo el código ahora me van a mi ver. Mi pana, ¿no? A Miguel. Ver, a ver. Te quiero, mi pana. Vale, me acerco para que no se vea. Y le doy. No, si yo pongo el código... No, lo pongo aquí y aquí no se ve. Vale. Vale, cuando estéis me avisáis para quitarme. José, te estoy poniendo el código un montón de veces. Para que puedan entrar. Yo ya lo he puesto. Ya, pero es que ya no he entrado. Vale, pues te esperamos. Vale. No, ya, pero que decía... Bueno, da igual, que ya lo tengo ahí. Dice Pájaro Loco, ¿por qué a mí me sale la opción de bloquear? Porque si tú quieres no ver lo que pone una persona en el chat, lo puedes bloquear y está bloqueado solo para ti. Esa persona puede seguir escribiendo, pero tú no lo lees. ¿Qué? No te deja entrar. Mira, ya te ha metido, José. Vale, ¿y quién ha puesto? ¿Por qué han entrado gente? Porque a mí no me sale. José, pero si tú estás dentro. Marta dice, Edu es Tesio. Sí, señor, soy Tesio. Edu, pon el código. No, mucho juego, Cristian. Este código lo ha puesto Ábrelo Game, no lo puedo poner yo. Tío. Se han hecho pasar por Vale. Edu, ¿cómo ir a la pestaña comunidad? No sé. Pues está, es un menú de YouTube. Está arriba de YouTube, está la pestaña comunidad. Hay pestaña de vídeos,
Pestaña de inicio, pestaña comunidad. De todas maneras, el código está en la pestaña comunidad, pero solo lo pueden ver los miembros, ¿vale? Los miembros tienen acceso, pueden ver cosas en la pestaña comunidad que el resto no puede ver, ¿vale? Entonces, el código está puesto solo para los miembros, pero yo ahora no lo he puesto, lo ha puesto Mape en su canal, ¿vale? Que una partida nueva mejor, ¿no? ¿Qué venga, pasó? Crea una nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se te escuché con retardo en el Discord. Es que José ha entrado y nos creíamos que era un impostor porque no hablaba y después dice, no, todavía no he entrado y ahora lo banea. Y dice, sí, he entrado y dice, no, ¿por qué me habéis baneado? ¿Has baneado a tu primo? ¡Qué guay! ¿Y ahora qué puedes guay. Hacer? Ya una partida, yo, pero una ¿cómo partida? Lo desvaneas? No sabemos. Pues nada. Qué guay. Rip José. 365. José, ya te lo estoy pasando, ¿eh? Jugando con Edu Twitch me pone Teresa. Sí, luego haré Twitch. Edu, yo no veo el código, ¿dónde lo ponen? En la pestaña comunidad, Jennifer, pero yo ahora no lo he puesto. Salteando. Lo pone Ábrelo Game. No sé dónde lo ponen ellos. Escucha con retardo y entonces. ¿Por qué me salgo? Si porque se han salido todos. Ah, se ha salido Ábrelo Game ya. Sí, nueva sala, nueva sala. Ah, vale. El código ya pero no me sale. No sé, Jennifer, ¿dónde lo ponen ellos? ¿Dónde ponéis el código vosotros? Para los suscriptores. Lo estoy poniendo en la pantalla. Ah, en la pantalla, Jennifer, en la pantalla. Cuando ya hayáis entrado todo, me quito. Vale, no, que me lo están preguntando. Me lo están preguntando aquí, Jennifer, que yo sé que también ve vuestros directos. Porque la veo muchas veces en vuestro chat. Ya entró José, vale, ya entró José. José. No lo vaya a banear, Ya. A ver, ese código. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Esto qué es? ¿No hagáis spam? ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la habéis puesto 80 veces? Vale, el Manu que la ha dado ahí. No, porque es que si no, no le llega la notificación al primo. ¡Eso es spam! Eso. Ya estamos todos, ¿no? Sí, me quito, sí. ¿No? Sí. Venga, ya. Ahí está. Venga, uy, que estoy desenfocado. Yo creo que algo se le va con retardo y a lo mejor se le puede todavía que estoy diciendo en plan lo de la doble kill de antes. Qué guapo estoy, desenfocado. Ya se ha puesto el código, ¿no? Sí, bueno, no lo sé. Es que nadie se une. Sí, y ya está puesto. Lo que pasa es que. El mundo de Nicole dice, lo enseñas a todos. Este código estaba en el canal de Ábrelo Game. Suscribíos a Ábrelo Game, amigos. Y aparte eso, igualmente claro. Jugando con Edu y con Abby. De sus canales Jugando con Edu y Jugando con Abby. También de por allí, que seguramente ya sabéis quiénes son. Y si no estáis suscritos, tenéis que suscribiros a todos los canales, chicos. También el de José, que es como se llama también. Hey, eso también está por aquí. José de 365 Junior, canal de dibujo. Dime. Bueno, tenemos que silenciar, estamos aquí hablando. Vale. Pero eso es. ¿Cuándo para miembros? Dice Almendra. Pues cuando ponga el código yo. Vamos una vez Ábrelo Game, otra vez yo, vamos cambiando. Hemos hecho un montón para miembros hoy, Almendra. Porque antes de que viniera Ábrelo Game, hemos estado jugando nosotros solos y han jugado miembros y otros que no son miembros con nosotros también. De todas maneras, mientras Abby le siga jugando. Ahí tienes una. Ya. Es que Manu siempre le toca impostor. Ya. No sé cómo lo hace. A mí me ha tocado una vez. A Manu le ha tocado 80.000. ¿Quién me ha matado? Papá, silénciate. No, ya no, papá. Ya no, justo estaba en discusión ahora. Es que váyatela. ¿Cómo se llama donde estabas? Ah, bueno. Voy. Es que tenía lo del Discord que no veía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si Manu estaba conmigo. ¿Cómo puede ser Manu? Si es Manu, dicen por ahí. ¿Y quién dice que Manu estaba con él? 365, José, ¿no? Fiesta de echarme la culpa por 3 parte 3. Otra vez. No sé cómo se llama la salsa donde estaba. No veis el directo.
Eso, eso, Isabero, tiene razón lo que dice Isabero. No hay que hacer. ¿Y cómo sabe ella que están viendo el directo? Oye, es verdad, es verdad. Ahí la has dado, Abby. Es que a lo mejor desde el móvil se ve más tarde y por eso no te da tiempo, Jennifer. Yo creo que desde el móvil se tarda un poco más que desde el ordenador, pero no lo sé si es por eso. Sí, ya está. Yo han matado a Edu, ¿no? Sí, señor, sí, me han matado a mí. Me han metido un pincho por la cara. Así. Por toda la face. Que me han hecho un pinchito moruno. Sí, ya, ya, ya. O sea, es que. Uy, qué rico, la pinchito saga, moruno. Ay, yo me comí ahora. Yo me comí ahora unos pinchitos morunos. Cuando le den una discusión, va a ser en la parte 4. En la feria de Sevilla ponen pinchitos morunos, ¿no? Manu, sí, sí. Hombre, Abdullah pinchito. Es menos. Hay que silenciarse, hay que. Digo Abdullah Pinchito porque en mi pueblo en la feria tiene un puesto, vamos, un puesto, un restaurante allí en la feria, es Abdullah Pinchito. Y también está la Tere con la tartana, que vende bocadillos como le da la gana. Sí. La Tere con la tartana, vende bocadillos como le da la gana. Me encanta la feria. A mí también. Abdullah Pinchito. Ahora la tarjetita. Ah, mira, a la segunda lo he hecho. ¿Cuándo Roblox? No lo sé. A lo mejor un día de estos hago pigi. Pronto. Ojo, ¿has estado de testigo? Hemos ido de la manita. Hemos ido de la manita paseando juntos por un pasillo y nos hemos encontrado el jamón de la invite. Ya está. ¿Cómo voy a pensar, Jennifer? ¿Cómo voy a pensar? A mí no me da, no me da el cerebro para pensar. Venga. De donde se matan los meteoritos, ¿cómo se llama eso? La sala de los meteoritos. De armería, creo que se llama. Yo venía de ahí. Hola, XD. Dice Vic. Pero si ves, si estás viendo el directo en un ordenador, puedes ver el directo y poner el código. Sí, sí, lo he leído, claro. Por eso te he dicho que yo no pienso. A mí no me da el cerebro. A ver, yo no he visto nada, voy a skipear, ¿eh? No sé, yo también esquipeo. Esta ya es la parte 4, ¿no? Creo yo. Sí, es la parte 4. La parte 4. Mano, acuérdate, Star Wars es menos larga que tu saga. Nah, es que si me votan sin tener pruebas, yo también les voto. Nadie fue folletado, vale. Perfecto, silenciamos. El directo en Twitch cuando termine la partida, ¿eh? Bueno, cuando termine este directo, después. Cenaré y media horita después. Suelen ser a las 10:30 los fines de semana. Entonces, más o menos a esa hora directo en Twitch. No sé qué hacer. ¿Me hago misiones o qué hago? Mape me está siguiendo. Mape te está. Es que yo creo que Mape es el asesino. Mape y Manu son asesinos. Son Mape y Manu. Me acaba de matar Mape. ¿Te has matado Mape? Tío, pero ¿cómo? ¿Les toca siempre a ellos? ¿Cómo les toca a ellos? Lo tienen hackeado. Ya ves. ¿Tienen hackeado? En las monjas. Son las 22:33. Ya, es que aparte de silencio. Aparte de no pensar, no sé leer los relojes. Dios, ¿qué ha pasado? Con la peña, ¿no? Edu, Dios. ¿Quién te mató? Esto no lo ven los vivos. Pone la invite. Seguro, a ver, si yo escribo no me ven. Segurísimo. ¿Qué ha pasado? Yo skip. Eso lo puso antes sí. Abby. Pero, se ha encargado a Abby, a Edu, ahora a José. José no, José se la ha salido de la partida. Yo puedo. No, Vic, no. El cuerpo de Abby en electricidad. Que se va a caer todo. Okay. Vic. El cuerpo de Abby en electricidad. Isabero es la que ha reportado. Isabero es la que ha reportado y es la que ha visto que tengo que abrir. ¿Qué es esto? ¿Pero un bote de qué? Pero están votando, ¿eh? Yo no sé quién están votando. Cuidado. Pues a mí me da sospecha Isabel, o puede ser, o... Pues estoy fuerte. Bueno, yo voy a skipear. Yo voy a skipear. Vale. Voy a skipear porque... Yo ya voto ahí. Ay, qué malo. Pero no pasa nada. Lucy vota. Lucy por votar. ¿Ah? Te han votado. Menos mal, porque es que, tío, fiesta de echarme la culpa. Siempre te toca, ¿no? Siempre te toca. Sí, sí, es como... ¿Está silencio? Pero silencio. No. Silencio. Ahora sí. Silencio. Hola Edu, llegué tarde, me saludes, te lo pido. Sí, Alma, un saludito, Alma González. Patricia Noreña dice, ¿qué?
Edu, es Mape, lo vi en el directo de ellos. Pero no lo digas, Claudio, eso es trampa. Edu, ese qué fuerte es abriendo el bote. Yo no tengo nada de fuerza, pero lo de los botes... Vale, ya han ganado. Lo de los botes se me da bien. Mira, porque os toca siempre impostores. ¿Qué lo tenéis? ¿Hackeado esto? Claro, ¿cómo va os toca siempre impostores. O sea, hackeado. Impostores y los de dos. Hacer maldito stream sniping. Pero a ver, que ni stream sniping... A ver... Stream de sniping no es nada de trampa comparado con lo que hacéis vosotros. ¿Ya ves? No, no. Que hackeáis el juego para ser vosotros dos los impostores. Vamos. Que va, pero antes os tocó también a ustedes. A ¿una vez? Una aquí, vez, ¿eh? A pero cada vosotros uno. Dos veces. Pero ¿dos? Casualidad, porque mensaje a los que hacen stream sniping. Oh. A vuestras casitas. Bueno, yo lo voy a dejar ya, ¿eh? Ahora yo creo. Sí, lo, vamos, lo dejamos ya por aquí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que yo tengo que hacer. Voy a hacer sí. Spam, voy a hacer spam. Voy a hacer directo. Voy a hacer directo de terror en Twitch. ¿Ah, sí? ¿Vas a estar en Twitch? Sí, bueno, chicos, pues ya sabéis, Edu, bueno, ¿cómo te llamas en el Twitch? Edu Harker. Da igual, da igual, que es broma, Mape. Bueno, pero por si quieren ir a verlo, ¿no? Claro. Bueno, me llamo Harker 1431. ¡Hala de spam! Pues ya sabéis, si os gustan los vídeos de terror y eso, va a estar ahí Edu dándole caña. Estoy haciendo una recopilación. Voy a hacer una recopilación de sustos. Ahora vas a jugar varios. No, 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 ahora voy a jugar un juego, pero digo que voy a hacer una recopilación de sustos. Tú sabes que en Twitch puedes hacer clip, le das a un botón y te graba 30 segundos. Ah, entonces estoy guardando los sustos porque pego cachillío, pero no son fingidos. No, y tanto. Te juro que no son fingidos, ¿eh? No, no, pero eso lo haces después de chillar, ¿no? O claro, cuando me asusto, le das al botón y te graba los últimos 30 segundos. Estoy yo durmiendo y se pone a gritar. Y me pega unos sustos a algunos juegos, te lo flipas. No, no, ya se ve ya. O sea, que es como si estuviese grabando continuamente eso y cuando es, tú le das, tira es. Para atrás 30 segundos. Eso es, eso es. Vale, 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 pues no lo sabía. Guay. Bueno, amigos, guay, pues está. Ha sido divertido. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Pero vale, no uséis hacks ya en el próximo vídeo. Eso, no uséis hacks. Por favor. No, 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 no. Venga, un no abrazo para eso. Sevilla, para 365. Igualmente. Junior, igualmente para vosotros. Y para Ábrelo Game. Un saludito. Hasta luego. Adiós. Y buenas noches. Adiós. Adiós. Bueno, nosotros vamos a hacer rondita de saludos, pero antes, amigos, Avi quiere abrir las cartas. Ajá, que sí. Tenemos, a ver, espérate, vamos a poner el código. Si queréis escribir, mira, tenemos aquí. No me lo da. Cartas de amigos, sí, te lo voy a dar. Bueno, venga, pues ponte ahí. Era por si querías. Por eso te decía. Ojo, mira, que alguien se ha suscrito al Twitch. ¿Quién es? Adri56, que tengo puesta la alerta del Twitch. ¿Y por qué sale ahí? Venga. Espérate, Avi, tranquilízate un poco. Tranquilízate. ¿Pero esto qué es? ¿Estás suscribiendo todo el mundo? ¡Sarai Pro! Un saludito, Sarai. Que si queréis mandarnos cartas, yo os voy a poner la dirección, ¿vale? ¿Dónde está? Si queréis mandarnos cartas, ahí tenéis la dirección para mandarnos cartas. Vale, gracias, no te sigo más. Me alegro mucho. Yo a ti tampoco. Que ahí tenéis el apartado de correos donde nos podéis seguir, ¿vale? Donde nos podéis seguir, no, donde nos podéis escribir. Y yo, a mí lo que más me gusta es que nos mandéis dibujitos. Podéis mandar lo que queráis. Pero a mí lo que más me gusta es que nos mandéis dibujitos de Avi y míos, ¿vale? O sea, que dibujéis a Avi y que me dibujéis a mí. Avi, tráete las cartas. ¿Cómo te llamas en Twitch? Me llamo Harker 1431. A ver, gente, venga, quítate. Ahí lo ponéis, ahí os lo pongo. Ya ha llegado mi momento de poder. A partir de ahora yo mando, ¿vale? Mi venga. Padre deja de mandar a partir de ahora. Que me cargo todo. Venga, a ver las cartas. Quítate, venga. Quítate. Y después de abrir las cartas, rondita de saludos. Ahora se me va a ver azul. Rondita de saludos. ¿Sabes qué hago yo? Ay, ¿qué? ¿Sabes qué hago yo? Pues me pongo una gorra azul o algo. Mira, ponte una gorra azul. Claro que sí, guapi. Chip para ti, chip para mí, chip para... Ay. Con esto compensas el amarillo. Póntela así, al revés. Claro. Ey, what's up, bro. Empezamos por esta, de Natalia Martín Herrero de Soria. No, pero yo quiero empezar por la de Madrid. Porque voy de menos lejos a más lejos. Hazlo como quieras. Bueno, pues esa, de Adrián Navarro de Madrid, venga. Tenemos más cartas, ¿eh? Si no hemos abierto la tuya, tenemos más cartas por abrir. Sí. ¿Soria dónde está? Venga, yo te voy abriendo que si no tardamos mucho, ¿vale? No. Yo lo de las cartas tiene que ser una cosa rápida. ¡Papá! Bueno, lo de las cartas tiene que ser una cosa rápida, ¿vale?
Yo te las voy preparando y tú las lees y yo no te las voy a leer. A ver, venga, ¿qué vamos ahí? A ver, esto... ¿Alicante está más lejos que Soria? Sí. ¡Oh! Venga, que no te hago spam, que no te hago spoiler, venga. Avi, tiene que ser rápido, eso que es un cómic, ¿no? ¿Un cómic? Ay, pues mira, no lo voy a hacer rápido. Vale, pues hazlo. Que pone... ¡Ah! Pone Gumi versus Real, mira. Gumi versus Real. Y salimos ahí la los dos. La cartita que pone... Hola, Avi, me llamo Adrián. Me gustan mucho tus vídeos y tu canal. Tengo 11 años, soy de Madrid. Espero que te guste todo. Que no es justo. Pone Avi win. Claro. Ha ganado Avi. Normal, ese chico sabe. ¿Cómo mola? El Gumi versus Real. Oye, me encanta este cómic, ¿eh? Hay que hacerlo rápido. Sí, 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 pero mientras tú abres. ¿Esta es de otra amiga? ¿O de otro amigo? Ese es el mismo. Ah, vale. Es que tienes más dibujos aquí, ah. Toma. Oh, está guapo, que la he hecho así como con cartulina. La maga de Oz. Edu, como el metal. Ah, como el metálico. Ah, es como el mago de Oz. Yo soy el de metal. Y Abby es la chica Dorothy. Del mago de Oz. Dorothy. Venga, seguimos. Siguiente. Abrimos tres cartas hoy. Hay cuatro. Esta. Venga, pues venga. A ver, esta es de. De Soria, de Natalia Martín Herrero. Venga. Soria, qué lejos. ¿Después me vas a dejar saludar? Sí. Venga. Mira, que ha hecho, buah, guapísimo. Tus letras, ¿no? Que ha hecho lo del logo de jugando con Avi. Guapísimo. Guapísimo. Ahí tienes como una cartita o algo que ha escrito, no, creo. No, esto es de antes. Ah, vale. Mira, Emma Ramírez López, de Alicante. Alicante. Esta la última. Toma. Emma Ramírez de Alicante. Dibujito. Dibujito con purpurina. Mira, y pone hola Avi, hola Edu, hola Zafata. Luego te la lees, Avi. Sí. Enséñala si quieres dibujito. Así rápido. Que ha escrito una carta. Y otro dibujito. Gracias. Aquí tienes una. Vale, este es de. De Segovia, de María González. Oh, dibujito. ¿Qué pone? Dibujito. Hola. Tiene 6 años. El dibujito. Y la última por hoy, antes de la rondita de saludos. Oh, mira. Esta... que, mira qué buena carta. Es de Suiza. ¿Nos la manda? Jessica Guerrero desde Suiza. Suiza. ¡Wow! ¡Un besito, Jessica! Que tiene 9 años. Y su papá es de Málaga. Su padre es de Málaga y su madre de Madrid, pero vive en Suiza. En Basilea. ¡Oh, qué bueno! Y tiene dibujito. Luego te lees la carta entera. Y ahora vamos con la rondita. Muchísimas gracias, amigos. Ya toma, sabéis. Para la rondita si, de saludos, no, si nos queréis mandar una carta. Ah, ¿dónde pone apartado? Aquí, ¿no? Ahí tenéis la dirección si nos queréis mandar una carta, ¿vale? Nos encantan los dibujitos. Venga, vamos a hacer rondita de saludos. A ver. Una rondita de saludos. Voy a saludar a Coba Pérez González, que es Kate. Un saludito. ¿Cuándo van a subir cocinas rápidas? No sé qué es cocinas rápidas. Mis hijos están viendo tu vídeo de Little Nightmares. Jennifer, genial, todavía queda, todavía queda. Más o menos la mitad queda, yo creo. Ya me despeinado por la gorra. Ah, pues te peinas. Ya me despeinado. Un saludito a Marina, Kiara, María Martínez, Sara, Bauti, un saludo. Jazmín y las tres fabulosas, un saludito, Jazmín. Isabel Verónica de Elche, un saludo, Lucy Jayoul. Santi Craft, Alessandra Ruiz. Juan Pablo Palma, que es nuevo, suscríbete, amigo Juan Pablo. Danahi Morocho, un saludo, Mónica Ramírez. Hernán González. Maite Rosario, Luis Ruiz.
Jennifer me dice, dice mi hijo que de 5 años que te diga que sabe jugar Minecraft. Pues a ver si me enseñas, porque yo soy malísimo. Seguro que tú eres un pro. Yanira Flores, un saludito. Miranda Pina. ¿Cuesta dinero mandar las cartas? Me dice Miranda. Claro, tienes que poner el sello. Si no pones un sello, no llega. Como todas las cartas. Todas las cartas en este mundo mundial cuesta mandarlas dinero. Hay que ponerles un sello de correos. Alejandra, un saludo. Ailén Coca. También cuesta dinero el papel donde lo tienes que escribir. También cuesta dinero el lápiz. Los colores para hacer el dibujo también cuesta dinero. Todo en esta vida cuesta dinero. Es un rollo. También cuesta dinero la gasolina para montarte en el coche e ir a la oficina de correos a echar la carta. Los zapatos que te pones para no ir descalzo a echar la carta. La ropa para no ir desnudo a correos a echar la carta. Un saludito Francisco Nadales, David Díaz y su hermana Marta. Milari HR, se llama Mili. Un saludo Mili. Melanie Moreira, Ángela Naranjo. Racha Lamkari, que se llama... Ah, no, que se llama Ramcha, supongo, pero que saluda a su amiga Huda. Un saludito a Huda. Prieto Sofía. Sofía también, que dice Jampi, If, Eve y Moni, que salude. Se llama Sofía. Belén Silva. Silvina Navarro. Marina Martínez, que se llama Marta. Lucía, que tiene 10 años, un saludito. El Mundo de Mar y Aina. Ana Luján. Floppy Slime, que es Florencia. Ángela Araque. Rafael Sánchez. Cuando salga el nuevo Little Big Planet para la PS5, ¿lo jugarás? Me dice Rafael Sánchez. Bueno, pues antes me tengo que comprar la Play 5 y después el juego. Ya veremos si lo consigo, si puedo. Xavi Díaz y su prima Martina. Jason Escobar. Carla. Itzen Cav Márquez. Claudio Molina. Y lo voy a dejar aquí, amigos, que tengo que cenar y después voy a hacer el directito de terror en Twitch. Así que me voy a despedir. Avi, ¿vienes? Si os ha gustado este vídeo, amigos, haremos más Among Us para jugar con todos, con miembros y los que no son miembros. ¿Vale? No os preocupéis. Mientras a Avi le siga gustando el Among Us, seguiremos jugando. A Francisco Alexander y Adrián Cecilio. Si no me mata, me mata Jennifer. Venga, que ya estoy, que ya estoy. Es que no se puede poner todo al final, hay que ponerlo antes. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos al canal, compartidlo con vuestros amigos, pero sobre todo, decid conmigo... ¡Play! Con nosotros. No, es que... Fijo nuevo. Sí. Si os ha gustado el vídeo... Esto no ha pasado, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribíos al canal, pero sobre todo, decid conmigo... ¡Con nosotros! ¿Con quién? Contigo y conmigo. Ah. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribíos al canal y sobre todo decid contigo y conmigo. Ya sabía, o sea, que iba a decir, no, con venga. Nosotros. No, 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 no me vale, no me vale. Di nosotros o no. Pero todos los amigos están poniendo Playball. O dices nosotros o no digo Playball. Ah, pues no lo digas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribíos al canal, pero sobre todo decid con nosotros.